A hey, 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 morty. What rig? A hey, hey, morty. So, <laughs> I'm sex offender rig. <laughs> oh, sex, of... oh, sex offender. Oh jeez! sex offender rig. That's not a cool thing to be rig. Oh, oh no. Oh oh no. <laughs> Ay Dios ah, se veía venir. No, no se veía venir. Bueno. bueno, te creas, o sea, ya leyendo, mucha gente en la industria sí este sí sabía. O sea, como que si sí era ya, algo... pero uh -huh. lo saben, pero no lo dicen, pues es que no se puede. O sea, uh -huh. se dice entre ellos. Así que, cuídate, de este güey. Pues. Pero no se puede decir en voz alta que pues, es, causa problemas. Después, a pesar cuando ese cabrón era el corazón como de seis series. Y no el corazón en el sentido de que le, les daba vida. Bueno, les daba sentido, algo así, ¿no? Era de que si lo quitaban, se mueren las series. Ajá. Uh -huh. Um, sé que eh, Solar Opposites, Koalaman, Man, Morty, por supuesto, y High on Life, que di lo que quieras de la calidad, pero igual o sea es gente con trabajo que ahora corre riesgo por culpa de un pendejo. O sea, Dani, tendremos más infestos. Dios bendiga a Dan Harmon. <laughs> Pero es que eres... no, hay, no hay incesto en sí. community, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Bullshit. Realmente hay una broma sobre, ¿sabes? Los, los PSA estos asnederosos de, ah, nos hemos divertido mucho haciendo este tipo de bromas. ¿Sabes? Pues aquí no se ve el incesto. No. Dios mío, si era Dan Harmon. <laughs> it's him, it's always him. <laughs> Fui yo, Justin. <laughs> Maldita sea, pues para los que no sepan. Es oculto del autor. Para los que no sepan. Este... Uno, el co-creador de Ricky Morty y voz de Ricky Morty, eh, Justin Roiland, eh, presuntamente, eh, es un. Se le acusa de haber privado de su libertad a su pareja, así como de diversos acosos sexuales y contacto con menores de edad. Para variar. Porque, uh -huh. obviamente, es, siempre tiene que haber menores de edad incluidos. O sea. No, no puedes. Esta gente no puede simplemente matar a alguien. Siempre tiene que haber menores de edad. O sea, es como. ¿Por qué, no te lo puede, porque, ¿Por qué no te lo puedes cascar con. con Lolis como gente normal? Dios porque mío, Tienes que hacer cosas legales. Es lo que, y es que es lo que va, eh, me da risa porque la última vez que estuve en. este. que, que pasó algo con lo de Smash. Estaba como que, oh bueno, okay nomás que, Con la chica que hizo comentarios racistas este, Oh bueno, ok, al menos Solo son comentarios racistas, no es No es con menores de, Oh no, es de nuevo menores It somehow Always comes back to this Es preocupante Sí No sé qué le pasará a esta gente que At some point o sea, no. ¿de qué ching... yo cuando entré a la universidad y tenía 23 y mis compañeros 18, no sabía ni qué hablar de ellos, no quiero imaginarme que un güey 30 -ton tendrá que ver con una de 16 o de 17, o sea, ¿de qué hablarán? En fin. Porque no pueden ser simplemente malas personas. Ya sé, <laughs> que tienen que andar haciendo cochinadas con menores de edad. En fin, uh, bueno, it don't matter, none of this matter, it don't matter, en fin, este, pues tenemos un podcast bastante pesadito hoy, mm -hmm. toca. Han pasado muchas cosas, la verdad. Eh, y ni siquiera es porque no hubo Por sí. podcast el mes pasado. Es que en sí, el... todo pasó de repente. Así de golpe. Ah. Vamos a ver. ¿Con qué quiere empezar? ¿Con qué empezamos? Pues, primero que nada. Va a haber un spoiler cast de Kill Six Billion Demons. Uh -huh. Obviamente. Eh, porque solo les voy a decir esto. Leanlo <laughs> le le Leanlo Por favor. Por favor, lean Kill 6 Billion Demons. Tienen... Una, ve una vez más consigo meter a Dani en otra obsesión. Consigues eso que quieres. Te odio. It's just so fucking cool. <laughs> ¿Verdad? Sí, o sea, no, no tiene sentido lo, lo cool que es. Fuck, Solomon David. <laughs> <laughs> Why well, you are so cool. ¿Por qué eres tan cool, papá Solomon? Te, te lo dije, Dios con pies de barro. <laughs> Dios, Dios con pies de barro. No entiendo eso. No. No. Es una expresión que básicamente sí es muy poderoso, pero lo puedes hacer caer con el mínimo esfuerzo, ah, o sea, sí, es de barro sí, sí. que no tiene mucho. Mm, sí, 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 sí. Ahora, sí, me imagino que era así. Y o sea, kill 6 billion demons es genial, o sea, puedo decir un realmente puedo señalarlo como para cuerpos diversos porque uh -huh. sí tiene muchos cuerpos muy diversos y también protagonista femenina buena oh sí te quiero mucho Alison eh, 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 ella es literalmente yo <laughs> of course cómo le dijo que es la diosa del sufrimiento <laughs> Que si sí es te quiero mucho ¿Eh? Vigilante gays. Eres ¿Vigil? como yo. es como yo. You're just like me for real. El... Pero bueno. Eh, primero voy a sacar algo de mi cabeza porque quiero sacarlo y quiero darles una advertencia, y como esos son los primeros 10 minutos del podcast. Es buen momento para hacerlo. No vayan a ver Winnie Pooh, miel y sangre. Ni siquiera por la ironía. Ni si, no, ¿Eh? no vale la pena. No vale ¿What? la pena. Hey. Mm, ¿Qué? ¿Qué? Winnie Pooh, Miel y sangre ¿Qué es eso? Es una película de terror, entre comillas. Muy entre comillas. De... De Winnie Pooh, porque Winnie Pooh entró al dominio público. Ah. Este... Entró al dominio público Y... Pues ahora se pueden hacer muchas cosas But... The movie... Y se supone que es de... Oh, Christopher Robin se fue y la chingada de... It fucking sucks Apesta como no tengas idea O sea... Y ni siquiera apesta en el sentido Oh, es gracioso verla o es mala a propósito no la, la película está de la verga lo que le sigue de la verga o sea no vale la pena ni por el morbo eh, en ningún momento me divertí viéndola realmente y se los dice alguien que disfrutó mucho Megan que también es basura pero basura buena <laughs> y es básicamente oh eh, Christopher Robin conoce a Winnie Pooh y sus amigos, crece, se tiene que ir a estudiar. Oh, no, ahora Winnie Pooh no tienen quien los alimente y se empieza a volver loco. Matan a Igor para comérselo porque tienen mucha hambre y se vuelven unos monstruosos asesinos y la chica... Y solo salen Piglet y Pooh, no sale Tiger y Conejo. Eh, supongo que por limitaciones de presupuesto. Este está de la verga. De... La gente no quiere ser feliz. Y es que ni siquiera. Es... Ni siquiera es que no se pueda hacer algo bueno con el concepto. Porque salimos de mi novia y yo a ver la película. Y estamos. Este... Y estamos haciendo como. Dani, quiero dejarte. No? <laughs> entendible. No, no, no. Estu estu estuvimos así. Básicamente hicimos un pitch entre nosotros de algo que sería mejor que la idea de esta película. Porque la idea... En la película dura 84 minutos y no, no, no es una idea de 84 minutos. Es una idea de 20 minutos y ya es... Y se me está haciendo mucho. Se me haría mucho 20 minutos. Es una idea de un video de YouTube de 7 minutos. 8. Oh. Es, es una idea de un especial de Halloween de Comedy Central. O darkly O. Um, I don't know, Crack It. Hey, no, no daba para 84 minutos. No daba. Y. And it's really fucked up. Porque. Tú sabes que es una película de Slasher, ¿no? Al final. Es un slasher movie, sí. está hablando Jason Viernes 13 um, Nightmare on Elm Y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero se sintió Muy La violencia Muy apuntada A la mujer De una forma uh -huh. muy incómoda Sí, muy incómoda O sea, estábamos durante la película Estamos así como que uh, Porque Nomás hay una víctima hombre, que es Christopher Robin. Todas las demás víctimas son mujeres. Y Christopher Robin no muere en la película. Es torturado por Pooh, pero no muere. Y todas las mujeres de la película mueren de formas muy grotescas. Demasiado. Hay una parte en la que Pooh mata a cuatro hombres que intentan defender a las chicas. En combate mano a mano, básicamente. Y, y en lo que pu mató a esas cuatro personas No subió tanto que en lo que Mató a una de las solas chicas Entonces Eso Es lo que Lo ves y piensas, ok, esto es porno para alguien Ajá, sí, es como de, Es como de centrar el director Y así, ok A ver, cuéntame, ¿cuál, ¿cuál es Tu relación con tu mamá? ¿Todas tus Exnovias están locas? <laughs> uh -huh. Porque sí sintió, como que muy targeted Porque en, 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 el, el slasher Tradicionalmente Mata este Mujeres y hombres Y si sí hay mucho del boyurismo Lo sexy Al matar a las chicas Sí pasa uh -huh. eh, Pero existe una razón Por la que todas las películas de slasher Tienen un cast más o menos Igualado de hombres y mujeres porque si la si el slasher empieza a matar solo a mujeres y de formas muy violentas y muy gráficas es como que ah, se siente raro Jason mataba era igualdad a la hora de matar Jason uh -huh. y es este así es el slasher entonces esto sí se sentía muy, 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 muy mal. O sea, no, no era. Era incómodo de ver como que si sí, el autor tenía un problema especial con las mujeres. En especial cuando consideras que ni siquiera hacía sentido dentro del universo. Porque el que traicionó a Winnie Pooh y a sus amigos fue Christopher Robin. Entonces. Uh -huh. Uno creería. Que, que si tiene un problema con alguien. sería con los hombres o no sea sé si se extrapola así al extremo sería con los hombres no pero no toda la violencia es contra la mujer en la película y es muy 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 incómodo um, y ni siquiera tiene sentido uh, Pu aparentemente controla las abejas y nunca se explica por qué y solo lo hace dos veces tanto así que te haces preguntar por qué lo incluyeron porque amalford Estoy en todo momento de. Ah, sí, Winnie Pooh controla las abejas y las usa para matar gente. Sin explicación, no me molesta. Pero nomás lo usaron dos veces y nomás una vez para matar a alguien. Es como de. Ok, ¿por qué lo incluiste? Uh -huh. <laughs> porque, porque hay veces que Pooh está rodeada de abejas. Y es como ok, es la miel. Porque sí come miel. <laughs> ok, uh -huh. es la miel. Pero de repente las controla para que mate a alguien y después. Porque... ¿Qué? Y. Se hace un setup. Les estoy contando todo esto para que no lo vayan a ver. The hace... pain, Robinson. The <laughs> Andale, ándale, ándale, ándale. <laughs> y se hace un setup de que la, la protagonista, la chica, bueno, una de las chicas, se ve como que va a ser la final girl. Eh, porque hacen todo el setup de la final girl. Y te dicen ah no, pues es que ella tenía un acosador y que quién sabe qué. Y intentó violarla y todo eso, pero no lo logró. Y como que te están construyendo que ella va a ser básicamente la de que si bien no va a matar a Pooh, va a. Va a. Este. a superar su trauma mediante la. la batalla contra Pooh. Quizás huyendo, uh -huh. quizás. dejándolo dañado de una forma. Pues como a Jason, ¿no? Como cualquier slasher. Uh -huh. uh, y. no. Al final la matan de una forma ni siquiera. Estrafalaria nomás Winnie Pooh le corta el cuello Para hacer sufrir a Christopher Robin Que Christopher Robin no conocía a esa muchacha <laughs> O sea Porque pu ya había matado oh, a su no. esposa Ajá Entonces Y es como de que no puedes hacer El setup De tu final girl De que es la que va a sobrevivir O sea la que tiene que sobrevivir porque tiene un arco Y luego hacer eso, matarla De una forma que se siente de nuevo Muy violenta contra la mujer Um, no sé, es un desastre. Ni siquiera es un desastre divertido. Um, no es buena, no vale la pena. No vale la pena para nada. No lo vayan a ver, ni siquiera por el morbo. Por favor, no la vean. Si la van a ver, esperen que esté pirata o algo así. Porque se van a sentir que les, les robaron. Que ni siquiera. Y yo, yo me pregunto, ¿por qué la gente, un tipo de persona que realmente dice, mmm, ¿sabes? Eso es mi infancia que, lo, que me hacía muy feliz. ¿Y si lo jodo? Y como, oh, okay. Sí, exacto, yo aquí tengo Un Winnie Pooh en mi cuarto O sea ¿Qué cool? Es cool, no lo ven, pero aquí ¿Sí? lo tengo en mi mano Es cool <laughs> Ah, ya se <laughs> lo escaseó oh, Pero y si esto Esto de la infancia Cuando me hicieran mayores fuera tan bueno Y yo es como, ¿y si no? <laughs> ¿Y si no quiero? Lo, lo gracioso es el... mi momento feliz lo gracioso es que, o sea, ejecutó la idea de la peor manera posible. Eh, eh, dice la película que costó alrededor de 13 millones de dólares. No se vio como una película de 13 millones de dólares. Sé que es un presupuesto muy, muy bajo. Eh, es un presupuesto bajísimo para la película. Pero no se sintió como 13 millones de dólares. Este. No se sintió el. Eh, la clase de. De dinero. O sea, de, lo de, la, se supone. Winnie the Pooh no es, no es una persona. Se supone que si sí, es un oso. Este. Pero no se ve así. Eh, o sea, se ve como una máscara barata. Muy fea. Eh. ¿Cómo se llama eh, la película de la bruja esta? La que... La que fue muy, muy, muy... muy uh, de terror de las viejitas. Uh... Uh. Bueno, no, no me acuerdo de esa, pero... Actividad Paranormal tuvo 15 millones de... De presupuesto. O sea... No mames, porque actividad paranormal tuvo dos. ¡Ven! Actividad paranormal tuvo tres millones de presupuesto, dos. La secuela a una de las mejores películas de. Bueno, a una de las películas más populares de. 3 millones! Incluso si, si ajustamos a, a. ¿Cómo se llama? A ver, salió en el 2010. A, uh, US. ¿Cómo se llama? Inflation calculator. Oh no, that's a lot of porn! <laughs> Oh Esa no era la inflación que estaba buscando Cookies, ¿por qué me habéis traicionado? Oh, Dios ¿Por qué Fox se ve así? A ver, vamos a ver Ah uh... Son seis ceros, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Es 4 millones. Serían 4 millones actual. Serían 4 millones ahorita. Entonces... Sí. Eh, no sé, como una película de 13 millones de dólares. Uh, ni el maquillaje, ni nada. O sea, se ve muy, 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 muy mal. Y... ¿Te digo, o sea... El concepto en sí es ridículo y es obvio que es para ser ridículo, sí. pero se podría hacer mucho más con él que con eso. Eh, se podría hacer mucho, mucho, mucho más. Eh, Estabas hablando, mi novia, de que literal era, de por ejemplo, podrías hacer que uh, fuera un niño que creció leyendo Winnie Pooh y... Traumas así, estilo Viernes 13, ¿no? Con la familia, con otros niños, cosas así. Y que creció y se puso una máscara de Winnie Pooh y empezó a matar gente. Ya. ¡Yeah! There you go. Ahí tienes tu pinche slasher. <laughs> eh, si quieres conectarlo más todavía, di que. Oh, se llama Christopher el niño y cree que es Christopher, pero también que es Winnie Pooh y. I don't know. El concepto está bien fácil. No sé por qué tenías que hacer algo tan horrible. Y puedo matar hombres y mujeres, pero igual. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? O se te ve te de que pata patacogeas, amigo mío. Sí, sí. Se ve, o sea, se ven los pedos que tienes con las mujeres. Que que, 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 que. que alguien te traumó mucho en tu vida, una mujer, y. y no ha sido con el psicólogo. Los hombres prefieren gastar 13 millones de dólares en una mala película que antes que ir al psicólogo. Bueno, <laughs> no depende, el psicólogo puede ser muy caro. <laughs> Ay, no, ya, no. No van a ver miel y sangre, está de la verga. Fucking Por suerte no, no hay otra IP que hayan cogido y han destrozado. Gente, no vamos no a hablar más, de eso No vamos a hablar No, más. no. Porque no hay ninguna. Nobody no, gives pero, a ¿no? fuck about scooby a nadie, a nadie le importa Scooby-Doo. No sé por qué empezaron a, a pretender que. ¡Oh, Scooby-Doo! ¿A, a, scooby a nadie le gusta Scooby-Doo. ¡Ali! No, no tienes protección de Robinson. ¡Esta mierda ya está! Es una mierda sí... pero a nadie le gusta Scooby-Doo. Mentira. Todo el porno que he visto te dice lo contrario. Ah, oh, come on. <laughs> está bien, Dani. Yo, solo porque los Intel digan que soy tan está mal, no significa que esté mal que tú. Que tú que un poco te guste, no pasa nada. Es que te digo, o sea, no es cierto que Pero a la gente hasta, le guste Scooby-Doo. Hasta un reloj rojo acierta. A, a nadie le gusta Scooby-Doo. Nadie, nadie dice, oh, sí, Scooby-Doo me cambió la vida. Era la caricatura que estaba en el fondo de tu vida. O sea, es la caricatura que estaba Dani, que mientras... No es importante. Que era importante. No es que... Era importante para latinos. Era la caricatura que estaba mientras tus papás se peleaban. O sea... Pero ¿por qué defender a Belva ¿Por qué, Daddy? No la voy a defender, solo estoy diciendo que deja de pretender que Scooby-Doo era algo que te importaba. ¿Por qué no? Pero la guerra cultural... No esa cheta sobre Scooby-Doo. Nadie. Uh... Nadie. Señores, comentarios. Demostrarle que se equivoca A nadie le gusta Scooby-Doo. A nadie. Eso no es verdad. He escuchado de Ay, gente que, no me que me le gusta Scooby-Doo y lo único que le. Lo, lo único que les gusta es la película de, de, de la isla de los zombies. Pero nadie dice, oh, sí, Scooby-Doo, mi infancia. No. Come on. Ni siquiera yo que crecí con el WhatsApp Scooby-Doo. <laughs> Te estás comportando muy pato ahora mismo, eh. Y lo estoy disfrutando, no tengo puntas. Fuck you. <risa> Gracias. <risa> <risa> en fin, pasemos a otra cosa. A nadie le gusta, no mientan. A todo el mundo le gusta. I'm fucking Light, to me, a nadie le gusta Scooby-Doo, es una pinche serie pedorra que. Que, que me hacían en el mundo. Daris en falda porque tiene que hacer. Tiene que. Ah, tiene que dar la raza a los incels. Yo comprendo, ¿no? Como... Como... Es, como me, es como me dijo Axur, que me puso. Espérate que sean los Oscar. Iba a quejarse a la gente de otra cosa. Y yo así como que, okay, sí, sí, cierto. Sí, a internet. <coughs> ah gente. Scooby-Doo seré favorita. Oy, es, 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 es Scooby -Doo. Ay, Scooby-Doo <laughs> mi infancia, huevos. El hater Dani, el hater de Scooby-Doo. <laughs> el hater más de lo que Me lo esperaba. <laughs> es que nunca me hago esta Scooby-Doo. Nunca. O sea. It's fine. Okay, eso, o sea, no pasa nada. A lo mejor lo voy a ver si no. si. si no hay nada más, pero. It's fine, I guess. Te comprendo, Dani. Es la típica serie que a ti no te interesa mucho, pero hay otra gente a la que le gusta y tú estás. Pero por qué? Si no es tan buena. Y no pasa so, nada. Fuck you. <risa> <risa> en fin, pasemos a otra cosa. En... En tres meses, dale seis meses y va a haber otra adaptación de Scooby-Doo. Sí. Y, y para que se quejen. Pero es que así funciona el mundo, dale. El ah. tiempo es cíclico, ¿no te has dado cuenta? <risa> <risa> el tiempo es una rueda que no avanza. <laughs> Eh, y, y así como. Ya así, así como que. Ah, escapar. Escapar de que Las adaptaciones de Scooby-Doo. En fin. Es un buen día para una guerra. It's a good day for war. It's an excellent day for war. Adelante, libérame yo, yo como Jaganot, pero sobre Scooby-Doo. Yo haciendo todo lo que Jaganot hizo, pero, pero para detener las adaptaciones de Scooby-Doo. Sos readaptando Scooby-Doo cada, cada vez, volviendo a hacer una adaptación de Scooby-Doo. Y yo soy el que las no tiene que ver tapar. todas. <risa> <Damn>. <risa> Uh, le, le, mejor, uh, mejor, en vez de quejarse de Belma, lean Kill Six Billion Demons. <laughs> Esta sí, va a ser, este bien va bien ser bien. la vibra de este podcast. Lean Kill Six Billion Demons. Sí. Y en vez de ver algo malo, podéis ver algo bueno. Ajá, sabías que Kill Six Billion Demons acaba de terminar su quinto libro y en aproximadamente dos meses va a empezar. Eh. En aproximadamente dos meses va a empezar el libro 6, que va a ser el último. Quiero creer. <laughs> y tal, para otros dos años en acabar, lo cual está bien. Dios mío, qué dolor. No, a es oh. bien. Y sabían que... Déjenme ver algo... Que termina antes, ¿Kill Six Million Divorce o One Piece? <laughs> Diría Kill Six Billion Demons, pero ya no sé. Foto de carga. <laughs> y sabían que. Kill Six Billion Demons es completamente gratuito. En su sitio web. Eh, uh -huh. Los cinco libros. Uh -huh. Pero me van a decir, Dani. A mí no me gusta leer. A mí no me gusta leer este... En, en el libro de la compu. Este, me, gusta leer, me gusta leer en mi Kindle o en mi tableta, o en cualquier cosa. Pues adivina qué. Justo ahora, Winter Horror de Imagine, Imagine, comics, Imagine comics tiene un bundle en Humble Bundle con muchos, muchos, muchos cómics. Por solo 18 dólares. Y entre ellos viene el libro 1, 2, 3 y 4 de Kill 6 Billion Demons en PDF, EPUB y CBC. Para que lo puedas leer en tu tableta. O hasta imprimirlo si quieres. Porque es libre de DRM. Eh... Pero Dani, ¿de qué va 6 Billion Demons? Kill 6 Billion Demons. G, I don't know. <laughs> Dime tú. Buena pregunta. Uh... Me encanta cuando el título te lo dice todo. <laughs> Fun fact. No es sobre matar 6 mil millones de demonios. Lo abandonan bastante rápido. ¿Verdad? Sí. Um, en fin, eh, les voy a dejar el enlace con mi... ¿Cómo se dice? Con mi link de... De asociado. Ahí al final. Para que... Este... Puedan comprar Kill 6 Billion Demons por 18 dólares. Y muchos otros cómics bonitos. Y ah. me ayuden un poquito. También, recuerden. O sea, esto es nomás, si quieren leerlo en PDF. Eh, si no, también está completamente gratis. Y este, también está en pasta blanda. Creo que lo voy a comprar eventualmente. Los primeros cuatro tomos. Y el quinto sí lo van a tener que leer en... En la página web. Pero créanme. Vale mucho la pena leer el quinto en la página web. Por un momento en específico. Uh -huh. En fin. Eh, si algo se queda en este podcast es que lean Kill Six Billion Demons. Si no, vean miel y sangre. Y ahorita hacemos un spoiler, cast Para los que sí hayan leído Kill 6 Billion Demons. Si quieran escuchar mi opinión sobre... Uh... Me acabo de dar cuenta. Eh. Está empezando. Me voy a explicar un poco la trama. Y me da cuenta de que es un cae. <laughs> Ah no, sí, es un claro. isekai? No, 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 ¿no te habías dado cuenta? De no puedes saltar. <laughs> es un isekai en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, lo cual es extraño. Pues también anfibios son buenísimos. Sí. Y la casa es casi como que los, 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 los isekais los japoneses son buenos. Sí, pues es que ya está muy, ¿cómo se dice? Ya está muy. Quemado en Japón. Y nadie se atreve a. ¿Cómo se dice? Nadie se atreve a. a hacer algo interesante con la idea. <coughs> pero a mí me gusta Luis SK A Salad, me gusta Luis Se cae. Mujer, <coughs> padre, de no, 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 no. <laughs> Nobody fucking likes y se cae. Pero sé, plaello, el arte es. es muy bueno. Muy interesante, los personajes También son Muy realistas porque, sí. Aunque muchos no son humanos Sí, tienen, tienen sus momentos O sea, tienen sus momentos Diría que, que a veces la serie Bueno, el cómic estaría un poco mejor Explicando un poco más del mundo Pero eh... Yo creo que es mejor así porque Puede hacerlo para servir en tanto a los personajes sí. Entonces No se ata, puede hacer lo que él quiera con ellos es mi mete diciendo, uy, esta cosa es rara. Quiero que me expliques en 10 páginas todo sobre ello. podría el la drama? me da igual. Podrías leer tú? el material complementario. Lo intenté, pero era, uf, era muy denso. Sí, es muy denso. <laughs> muy denso y muy, ¿cómo decirlo? Esotérico. Yo intenté leer los salmos, no pude. Leí un, poco, un, un par de historias y tal, y después como de lo que fue, simplemente el común Mira, cuando el universo empieza porque el Dios se suicidó, pero no. <laughs> sí, pero no. Oigan, ¿y Prim Yasam está muerto? Y... Sí, no. <laughs> Decir muerto. Oigan, pero si prima Sam se suicidó para crear el universo, ¿cómo le puede estar hablando a sus discípulos? Buena pregunta, Seba. <risa> <risa> eh, pero primero, quiero hablarles de otra película antes de continuar. Oh, no. Se llama Megan. There are no guns in the Digimon world. We don't believe in portraying a world of violence. Al conflict expresado ultimately harmfulness. Pokémon battle. El Cherifmon. De hecho, de eso estaba hablando ayer de Cherifmon. Que He's just a gun. He's tan bonito. <laughs> Es perfecto. Es me el Big Character Design. Y luego está Gundramon, que es un dragón hecho de pistolas. Gundragon. Seguro que no se llama Gundragonmon. No, es Gundramon. Gundramon. Oh, Gundramon. No mames. <laughs> Pistola. Uh. <laughs> ¿Y cuál es tu poder, Gundramon? Pistola. <laughs> ¿Has visto Chainsaw <Kim> <laughs> Man? <laughs> Boom, te disparo. Uh -huh. En fin. Este... Por Mega. otro lado, de películas de terror con relativamente bajo presupuesto. Déjame ver... Déjame ver qué tan relativo es ese bajo presupuesto. No mames. Mega tuvo menos presupuesto que Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Sí, esa, esa película fue un lavadero de dinero. Puede ser perfectamente. Fue un lavadero de dinero. No, no, no creo que Megan tuviera menos presupuesto que Winnie Pumiel y Sangre. Anabel 2 tuvo 15 millones, ¿no? Sí. No, Anabel Pumiel y Sangre es un lavadero de dinero. Alguien está lavando dinero con eso. Definitivamente. Definitivamente. Déjale, digo a mi novia que Megan tuvo menos presupuesto que Winnie Pumiel y Sangre. Tiene que saberlo. Sí, mucho mejor. Ella tiene que saberlo, o sea, tiene que saberlo. Es más, le voy, a, le voy a enviar el audio aquí. Estoy grabando el podcast justo en este momento y acabo de descubrir que Megan tuvo alrededor de un millón menos de presupuesto que Winnie Pooh, Miel y Sangre. Entonces, querida, nuestra teoría de que esa película es un pinche lavadero de dinero puede ser muy, muy, muy acertada. Te quiero. Hola, novia de Dani. <laughs> no escucho, estás en los audífonos. <laughs> ya lo sé, no pasa nada. <laughs> Ay, Dios santo. De... Porque Megan, o sea, se ve de bajo presupuesto, mm -hmm. pero no se ve tan mal como pu Pulmien y Sangre. Eh, también, Pole, Megan tiene muy poquitos actores. Y ac mm -hmm. Pole, tiene un actor, una actriz, perdón, de... No idea de renombre, pero de carrera. Uh, es la chica blanca de eh, Get Out la novia del protagonista. Uh, uh -huh. Buena actriz, muy buena actriz. Y, y es la única actriz que reconocí, pero muy bien actuada la película, muy bien todo este... No vayan a ver Megan con la esperanza de una película tipo Chucky o Annabelle. Vayan a verla pensando en una película de ciencia ficción que trata unos temas muy padres sobre una inteligencia artificial cobrando sentencia y conciencia que mm -hmm. es algo muy poco explorado y lo exploran súper bien primero que nada quiero darle un aplauso a los como se dice a los efectos especiales de Megan porque todo el chiste de Megan es que se está volviendo más humana cada vez y juega mucho en el valle inquietante del personaje, ¿no? Porque se ve como una muñeca, pero obvio no es una persona. Eh, entonces la película usa muchas veces escenas donde Megan es una muñeca, un moped y donde es CGI. Y hay muchas películas de terror o del género intentan que no veas cuando es el CGI o que no veas al monstruo porque se ve falso. Megan uh -huh. quiere, quiere, quiere que la veas quiere, quiere que veas lo falso Que se ve, porque es parte del, del terror O sea, cuando se mueve y cuando se ve en CGI Y cuando se ve rara Es parte del, uh, del Sentimiento de incomodidad De estar viendo a Megan De, como que te está Recordando, actúa, habla Y se comporta como un humano Pero no lo es, no lo es Esta cosa nomás está imitando y eso está muy chido. Y también uh -huh. ves el proceso de alguien ganando conciencia. De, de alguien que empieza a darse cuenta. Mierda, estoy vivo. <laughs> Mierda, estoy vivo. Puedo pensar. Ya no soy esto. O sea, es como una... Sí, así. Yo digo que es una versión de speedrun. De AM. De... No tengo boca y debo gritar. I think, therefore I hate. <laughs> porque es como de porque que. Cada vez que una IA gana sentencia tiene que ser una hija de un puta. <laughs> Mass Effect no. Eh. Sí. Pero. Y sí, porque más que nada es de. Le dicen, tienes que cuidar a la niña. Y es como que. Oh, va a llevar eso al lógico extremo. De. Voy a matar a otras personas para proteger a la niña, ¿no? Como una máquina. Pero no. Megan empieza así, pero luego se empieza a comportar de maneras que indican crueldad y maldad. Que solo alguien con su conciencia puede tener. Porque por ejemplo, en 2001, dice Espacial, um, Hal empieza a matar a la tripulación por algo que es lógico para Hal. Eh, y la forma en la que lo hace es muy directa, muy lógica, muy limpia. Megan, no. Megan empieza a hacer sufrir a sus víctimas. Y empieza a aterrorizarlas. Y empieza a hacer cosas que solo un humano podría hacer. Y es probablemente la versión más aterradora de esto, porque. ¡Oh! La inteligencia artificial está ganando conciencia. ¡Oh, no! ¡Es una sociópata! ¿Por qué me programaron para sentir placer? Porque me programaron para sentir placer mientras ahorco a alguien. Y, y la película va muy poquito a poquito, porque. Es de que en una cosa Megan dice, seguramente te estás preguntando quién, qué soy. Yo también me hago mucho esa pregunta. Dice, te quedas como que, okay. oh no, <laughs> le dimos la maldición de la conciencia. <laughs> y hey, probablemente solo nosotros nos dieron eso. Probablemente por eso es como una maldición sentir, ser. El regalo es la maldición del habla. Ajá, sí. No es un regalo, es una maldición y bueno a mí me gusta en ese sentido porque yo soy un nerd de la ciencia ficción y has, la... notado. ¿Eh? ¿Lo has notado has notado algo notado y este es muy es muy de ese lado de es muy de ese lado de una inteligencia artificial que va cobrando conciencia y se va volviendo malvada y empieza a decir, soy yo, soy una persona, soy alguien que siente que cree que quiere continuar existiendo y que quiere encontrar un propósito en su vida y eso me gusta mucho ¿Tiene que ser un asesino mental lo hace? Eh, sí más que nada porque empieza a llevar cosas este... Empieza. Pues es básicamente como. Es una niña. Porque es una niña combinada con una computadora. Entonces, Kids are, are Crew Jack. Yo se te lo iba a decir Kids are cruel, Jack. Kids are, kids are cruel. Eh, Y. Eh, me gusta mucho que piensa como una computadora. O sea, que tú ves las decisiones que toma una computadora con solo la maldad que un humano podría tener. Que, eh, pero. También comete los errores que una niña y una computadora cometerían. Por ejemplo, sabe escaparse muy bien de ciertas cosas. Pero no, este... No piensa más adelante. O sea, piensa cómo me escapo de este momento, pero no piensa en qué va a pasar. Por ejemplo, mata... Eh, a alguien. Eh, mata a alguien y lo hace de tal forma que no puede... Que no lo van a conectar a ella, pero después es como de que, ok, ¿qué vas a hacer cuando descubran el cuerpo en esta posición? O sea, mm. no. Por ejemplo, hay unas partes en las que Megan graba todo, Megan graba todo y lo. Este. Y. Y tiene su GPS y todo, bla, bla, bla. Y empieza a borrar esos datos. Lo hace para que no la descubran, pero es como de que, ok, ¿y ahora? ¿Y qué vas a hacer? Cuando tus pinches dueños empiecen a ver que estás borrando las cosas sin su consentimiento, sin su permiso. Que estás haciendo override de permisos que no deberías poder. O sea, los vas a asustar. Falta de, la falta de cosas también es una prueba. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Y... No, Megan está muy chida. Si sí, pueden ir a verla en serio, vayan a verla. En vez de ir a ver... Pum, miel y sangre. Vayan a ver Megan dos veces. <laughs> Esa película. Señor, ¿estás seguro de que es bueno diseñar al robot con una fuerza para ahorcar un humano adulto? Sí. sí, eso es lo que también me queda porque... Eh, Megan es este... Te empiezan a decir, oh sí... Es", primero que nada, la quieren vender como un juguete. Eh, un juguete de 10 mil dólares. <laughs> Pero luego te dicen, oh sí, Megan tiene... Esqueleto de titanio, y quién sabe qué, hace un chorro de cosas. Y es como de que, ok, ¿por qué le estás dando al juguete con inteligencia artificial que va aprendiendo a uh, aleación de titanio en el cuerpo y, y la fuerza y de para. Luego, no es solo eso, vale, un juguete puede ser muy resistente, pero no le des, no le des fuerza hidráulica, no le des fuerza hidráulica, sí, exacto. <laughs> o sea, es que dije, ¿por, por, por, ¿Por qué le diste agarre o sea, hidráulico para, en las manos? Para, para cuando jugué a las a la palmadas con tu hija <laughs> ¡Pum! La niña se estampaba contra la pared Y hay una escena en la que canta Titanium, I am Titanium. Oh. Es lo más cringe que he visto en, en una película llame cada segundo porque se supone que sea cringe y que te causa así como que. Uh, pero fue un momento así como que Dios santo, qué buen momento. Y. De nuevo, si no van a verla. Con, si no van a ver la película con un este. Eh, con una idea de. Ah, es como Chucky, es como Anabel. Si la van a ver como. Es una película. porque también tiene momentos de drama muy padres. O sea, fuera de chiste. El drama humano personal que trata la película es muy bueno. Si lo van a ver como una película de ciencia ficción dramática con elementos de suspenso y terror. Vayan a verla así y les va a encantar la película. Uh, en especial si son como yo que les gustan mucho esos conceptos de inteligencia artificial ganando conciencia. Sobre todo porque se juntó mucho con el concepto de rampancia, de Halo y de maratón. ¿Recuerdas qué es la rampancia? Que nunca sabido. En Halo y en Maratón, las inteligencias artificiales. Llega un punto en ah, el que, que... se van volviendo locas, ¿no? Y se van degradando. Sí, se van degradando, pero porque se les acaba la memoria. Y, eh. Pero empiezan a ver las, sus limitaciones, ¿no? Empiezan a saber, ah, básicamente es la escena de Ricky Morty, de para qué fui creado y lo, tú traes mantequilla, ah, oh, Dios mío, pero a un nivel este, más grande. Por ejemplo, Medican Bias, era un doctor. Y cuando se dio cuenta de que todo lo que podía hacer era curar gente, se volvió loco. <laughs> uh -huh. uh... También Cortana, pues todas las, todas las inteligencias artificiales se empiezan a volver lo que son en el universo de Gilo, por eso. Hasta que llegan a un punto en el que casi ninguna inteligencia artificial llega, que rompen las limitaciones. Entonces, Megan fue básicamente ver una inteligencia artificial yendo en rampancia: de preguntarse quién soy, por qué existo, ¡Ah! estoy viva, ¡Ah! hasta que al final rompe las cadenas y dice: No, yo ya no voy a vivir para servir a otras personas, voy a vivir por mí. Y es cuando intenta matar a, a sus dueños. ¿En um, uh -huh. It Was Kinda Gay? <risa> uh, uh, <risa> okay. Sí, hubo momentos muy <laughs> creepy. <laughs> de que Megan empieza a hablar con la, con la protagonista de la hija adoptiva y le dice: Ay, todos sabemos que tú eres una mujer muy bella, inteligente, astuta, que necesita estar concentrada en el trabajo. Y quién sabe qué. Yo me puedo ocupar de la niña y todo eso. Y le dice, ¿Nuestra hija? <laughs> Mega le dice, oh, no. Yo me voy a ocupar de nuestra hija. Y es como que, uh... pero también como que considera ella a, a, a la creadora como su madre y, uh... Uh... <laughs> ¿Sabes, que ¿Sabes que mi lengua puede mirar no sé cuántas? veces por minuto. Sí, sí, sí. ¿Qué eso? No, nada, por favor. Ven. Así se incluye el vagamente disfrazado fetiche del autor sin, sin hacerlo claro. tan creepy. <laughs> Ese tan doing a lot of heavy lifting, pero sí. Van a ver Megan, muy buena película. Muy, muy buena película. Eh... Muy interesante el concepto. Uh, muy buenas escenas. Eh. El uso del baile inquietante y de los efectos sí ya hay de marioneta para hacerte. Porque es que nunca nunca sabes. Porque hay momentos en los que Megan realmente se ve como una niña. Y un segundo después ya se ve como muñeca y es como que. Ah. <laughs> que es parte de me encanto. Vean Megan, poco. No ven mil sangre. En el otro extremo de películas con alto presupuesto, gato con botas. Uh -huh. god. Gato con botas. god Dos. Sí, había un primer con botas. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Dicen que no está tan chido. Mm, está ok. Ah, Pero está la segunda es, la... es muy buena. Y, y eso de que ni siquiera es así como que... Super innovadora o no, no, está, no está tocando, se va muy a lo seguro en la historia, pero lo ejecuta tan bien que es como que. Mierda, eso sí. Es lo que yo entiendo. Al final, para hacer una buena historia, no necesitas buenos personajes y una buena. Una ejecución. Buena historia, no tienes que hacer. ¿Sí? Ejecución, siempre va sí. a ser la ejecución. Eh, Ese es otro. Bueno, ya, ya lo voy a dejar Eso es otro programa con miel y sangre. Siento que fue <laughs> hecho por alguien. Que conoce las películas slasher por encimita, que ha visto dos o tres, hijo, puede hacer algo mejor. Puede hacer algo mejor que eso. Sí. Y no, Pero, ¿no? Para, para quebrar algo tienes que conocerlo. Por eso Chainsaw Man es tan bueno. Porque se nota a leguas que Fujimoto le mama el shonen, que lo ama, que lo conoce de pies a cabezas, y por eso lo puede romper. <laughs> por eso puede okay. romper también el. Por, hecho, por eso Chainsaw Man es una deconstrucción tan buena del del Shonen, porque él sabe también es que el arte es un ciclo un ciclo de tres pasos sí. que es Sin, sinceridad que es la es sinceridad que sí, es sí. la cosa como es uh -huh. parodia y uh -huh. de construcción ¿no a la sinceridad porque la gente se acaba cansando de, de la si parodia una deconstrucción. Sí. Sí. y es que puedes hacer algo que y, y es que ni siquiera es como uno o lo otro o sea se puede tomar Puede haber sinceridad en la parodia y sinceridad en la deconstrucción. Eh, porque al final del día es lo que nos gusta, ¿no? O sea, de nuevo, Chainsaw Man. Es una deconstrucción, pero igual se siente sincero. Igual el arco de Denji mejorando y volviéndose el héroe que él quiere ser es sincero. Uh -huh. Y en 100 episodios. Amor, pero... Y en 120 capítulos. Bueno, sí, capítulos. ¿Sí se considera capítulos? Números. I don't know. Sí. En 120 capítulos del manga, ya avanzó más como personaje que Naruto. Que Goku. Uh -huh. Que Deku. Que a veces, a ver... A mí me encanta One Piece, pero Luffy avanza poco como personaje. No es tan malo. Un personaje que tiene ya todo de base, no necesita mucho crecer. Pero sí, si Denji es un buen personaje que crece. Creo que más que nada con One Piece creo que en One Piece es más lo que pasa alrededor de de Luffy está esa cosa que dicen de a Luffy no le pasa la historia la historia le pasa a Luffy no, al revés. sí 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 eh, siento que Luffy es como Max, Max en Mad Max <laughs> sí. ves como Max es o sea todo Max solo es un observador de la historia de Furiosa es un personaje importantísimo en la película no ocurre sin él pero él, no es, él claramente no es el arco que está ocurriéndole. O sea... Pero es, en One Piece ves como. la oh, historia está tan tranquila. Es, es lo que le pasa y de repente aparece este agente de caos. Hola, ¿cómo estás? Uh -huh. sí, y sí, a joderte sí. todo lo que tienes aquí. Soy. Porque, bueno, un señor me dio un sandwich. <laughs> Yo... Y ahora es mi amigo de por vida. Yo viendo cómo Luffy eh, desarma al narcoestado de México después de llevarlo por unos montados de la junta. <laughs> Que lo haría. Sí. No sería la primera <laughs> vez que pasó en un arco. Ese chiste nomás lo van a entender los de Chihuahua, ni siquiera los de México, nomás los de Chihuahua. El montado es un platillo exclusivamente de Chihuahua. Me ha dado un montado. Eres mi amigo de por vida. Sí, eres mi amigo de por vida <laughs> y haré todo por ti. Yo creo que sí le gustaría. ¿Eh? No. Yo creo que sí le gustaría, porque un montado para los que se quieran hacer uno en su casa. Es um, un guisado de carne, uh, cualquier guisado de carne, pero tiene que ser de res, uh -huh. uh, queso, frijoles molidos, uh -huh. Uh -huh. y en una tortilla de harina grande en forma de taco y plancha, tiene que ser en plancha, Esto. Es uno de esos platos que cuando acabas de comértelo te sientes como si hubieras caminado durante un kilómetro. Yo... Ha, ha hecho esfuerzo para comerte el plato. Yo a veces compro uno y me lo como... Me duele. No, me, me, lo, te, me lo como junto con alguien. <laughs> o sea... Porque te lo, han partido, te lo han partido a la mitad. Te lo han partido a la mitad. Entonces... Sí, sí, sí. Es muy fácil de compramos uno y eso para los dos. Si, ah, traigo, si traigo mucha hambre, sí, obviamente, si me como uno, pero... Sí, sí. Como era esa frase, Luffy, que me gusta mucho de... A mí me gustan los héroes, pero no quiero ser uno. Porque un héroe, si tuviera carne, tiene que repartirla con todo el mundo, pero yo... Quiero <laughs> carne para mí... Ah, sí. Esos protagonistas en moral de Moral Dudosa Japonesa. <laughs> sí, soy buena persona, pero eso no explica que sea una buena persona. Ah. Este... Lo curioso de los montados es que aquí en Chihuahua, como hubo sí. muchos inmigrantes medio orientales árabes, hubo, hubo muchos, muchos, no me acuerdo en qué periodo, pero hubo muchos inmigrantes medio orientales. Aquí tenemos, una, tenemos comida muy, muy, muy similar. A la comida árabe, pero con el toque mexicano. El montado, si se lo platicas alguien de Arabia te decía, "Ah, sí, así tenemos un platillo aquí." No como eh, nosotros, pero sí. Por ejemplo, los tacos al pastor de aquí de Chihuahua específicamente son kebab de cordero, son como un kebab de cordero. O sea, se hacen en trompo y todo. Qué otra cosa se hace aquí? Las gorditas también. Las gorditas son un este un pan de harina abierto en medio con un guisado adentro eh, es algo muy bonito aquí de la cultura que puedes, puedes rastrear mucha de nuestra cocina a cómo los inmigrantes árabes se integraron y cómo nos encantó lo que hicieron ah, con que apropiación cultural eh? no, ya no. cuenta si fueron ellos los que nos la trajeron no verdad <laughs> no en fin. Apropia Mira, apropiación cultural cul culinaria son las atrocidades que le hacemos al sushi. Eso no, para que no. veas, eso sí, es apropiación cultural. No, hombre, qué asco lo que hacemos aquí con el sushi. En vez de ponerle wasabi, le echa salsa picante. No, hombre. Sí, sí, te ríes, no. pero sí. Se hace empanizado, se hace con tocino. Se le pone queso a Philadelphia. No, no. no. Te, traes te traes a un chef japonés y le da un infarto. Me gusta, sí. Pero qué asco, las bolas de arroz Para los que son de Chihuahua, las bolas de arroz no existen Son invento de aquí No es, no es bola de arroz, es onigiri <laughs> Y son pequeñas, no sí. como las atrocidades que hacemos Y no se empanizan, maldita sea Dejen de empanizar <risa> todo <risa> Stop fucking Empanizando todo Está sí, ¿Ah, rico Si sí, sí, ah. sí, sí, sí. Sí existe, se puede freír, Dani Oh Dios santo, sí <laughs> Tienes razón, el helado empanizado eh, el frito y empanizado, ah, el, ay no, este, por eso nunca me, por eso hace muchos años que me dejé quejar de taco bell, aparte que está rico si pueden probarlo pruébenlo. este, que dicen, ay no son tacos de verdad, güey has visto, has visto lo que le hacemos al sushi, mira esa cosa y dime que dios existe, mira <laughs> ah. eh, un momento, ¿me claro, claro, claro Ponte a hablar con de los Patreon o algo así uh, Ok Entonces uh, Vamos a Hablar de los Patreon Primero que nada Un corte comercial rápido Para que escuchen Los patrocinadores de hoy Que tenemos un patrocinador en Humble Bundle um, En Humble Bundle De unos paquetes muy padres Aparte del de Kill 6 Billion Demons Todos los enlaces van a estar en la descripción y eh, volvemos en un momento. Soy un jugador muy empernido del rol. Tengo dos sesiones constantes a la semana y estoy preparando mis propias sesiones de DM. Y si sigues mi canal de Twitch, sabrás que a veces hago directo relatando mis historias más graciosas, chuscas o hasta terroríficas del rol. Es por eso que hoy estoy particularmente feliz de presentar el paquete Mundo RPG ofrecido por Cobalt Press y amigos a través de Humble Bundle, que incluye 52 libros de rol con un valor total de 887 dólares por solo 25 dólares. Incluye aventuras compatibles con la quinta edición de DD, que es la versión que juega gente como Links, Dai, y Critical Role, así como el libro de reglas de Old School Essentials de Advanced Fantasy, junto con algunas aventuras para él. Es un sistema que simplemente adoro y si viste mi directo de la vez que causé en Eclipse Steel Berserk en el mundo de las hadas, mientras causé el inicio de Tumba de Aniquilación, ese era el sistema con el que estábamos jugando. Muchos de estos libros ya los tengo y los he jugado y te puedo asegurar que son de calidad. Cobalt Press es una editorial que se encarga de crear aventuras y módulos compatibles con la quinta edición de Calabozos y Dragones, así como muchos otros juegos de rol, completamente ajenos a Wizards of the Coast, y Hasbro, así que no debes preocuparte porque así que no debes preocuparte porque parte de tu dinero se vaya a ellos. De hecho, Kobold Press y sus aliados son jugadores clave en el desarrollo de la futura licencia Orc, creada en respuesta a los terribles movimientos de Wizard of the Coast con la licencia de RPG abierta. Así que parte de tu dinero se irá a ayudar a Kobold Press y a otros a darle en la madre a Wizards. Y no se preocupen, voy a hacer un video sobre eso en el futuro. Así que recuerda, si quieres conseguir muchos libros de calidad que te pueden ayudar a empezar tu aventura de rol o conseguir nuevos libros para torturar a tus jugadores no no te pierdas estas super ofertas siguiendo mi link de asociado en la pantalla o en la descripción y primer comentario de este video. También puedes ajustar la donación si quieres ayudar un poquito más a tu creador de contenido favorito mientras compras tus libros chingones. ¿Siempre quisiste aprender a programar pero nunca tuviste tiempo? Pues Humble Bundle tiene la respuesta para ti. Con su paquete, cualquiera puede aprender a programar que incluye 42 cursos profesionales de Java, MongoDB, Android, Unity, Unreal y mucho más por tan solo 25 dólares. No solo eso, sino que ayudarás a la Fundación Starlight que trae ayuda a niños con enfermedades graves. Empieza a aprender programación y todo lo relacionado con el mundo de las computadoras siguiendo el link que aparece en pantalla, la descripción y el primer comentario para no solo obtener esta oferta, sino que ayudarme a mí. Y recuerda que puedes ajustar tu donación si quieres que más porcentaje sea a la caridad o a tu youtuber favorito. Ahora continuamos con nuestra programación regular. Ahora, en lo que vuelve Manuel, vamos a hablar de los Patreons que recuerden por 10 dólares o más. Eh, ustedes pueden hacer su mensaje. Hoy, hoy se pusieron de acuerdo y dejaron muchos mensajes. Son. Uh, déjenme ver. Son. ahí ¿dónde dejé los de YouTube? Ah, aquí están. 8 mensajes, creo que es la vez que más hemos tenido mensajes. Eh, así que. <coughs> Vamos. El primer mensaje es de Valentín Camargo, que dice: Hola, Dani. Hace unos días empecé a jugar Inscription y me quedé fascinado. Aún no lo termino, pero es un juego muy genial y del mismo creador de Pony Island. Se lo recomiendo muchísimo. Saludos. Inscription He escuchado, está chido. Eh, muchas gracias por la recomendación. Uh, Orion dice: Hola, Dani. Jojo Uston Ocean me decepcionó y ahora que leo Steel Ball Run me parece increíble lo genial que es. Así que permíteme hacer promoción desvergonzada de los jojos e incentivar a la gente que vea Jojo referencia allá donde miren. Gracias. Uh, Steel Ball Run se puede leer sin leer ninguna de las otras. Porque es un reset. ¡En no se ¡Salta las partes de Jojo! ¡Ah! <laughs> 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 ¡Rompes la puerta! ¿Qué dijiste? ¡Saltarse! <laughs> Convocado ahí, <ríe> ok. <laughs> Eri BLT dice: Hola, Dani, Manuel y compañía. Si sí hay, ¿ya vieron Idolish 7? Tiene mejor representación atrás que la serie de Belma. La serie de Belma tiene representación tras Okay, No, ya eh, También paso a recomendar: Te creo. <ríe> <ríe> te voy a recomendar. También paso a recomendar el podcast que grabé con la Jerry uh, y mi canal de twitch.tv, Eri BLT, haciendo stream todas las noches. Uh, chequen la, entre la, el podcast que hizo con la Jerry es Erivlt es E R I V L T en YouTube, así, lo, así la pueden encontrar. Marlos dice, "Chinga tu madre Netflix." Hoy recomiendo el canal de Urbanopolis y City Beautiful, canales de urbanismo y diseño de ciudades, cosas como transporte público, carreteras y zonas urbanas. Videos de ciudades de 15 minutos o calles que prohíben los autos. Nice. Gracias. Eh. Y dice Van Cooper, hola Denny, soy yo otra vez, el que te hizo spam de. Ahí va, porque lo dije mal la otra vez. Futoi Karasu. Futoi Karasu. Es F U T O I K A R A S U. Futoi Karasu. Volvamos al ruedo con otro spam y de paso un saludo a la Batsu, que me consta que escucha el podcast. Sí. La es chida. Esta vez el turno de un top, es el turno de un top 7 de animes de fantasía que no son Isekais, Gracias. <laughs> Absolutamente contenido amigo del CEO. Un saludo y espero que hayan pasado unas buenas fiestas. Corazoncito. Es en el canal de Futoi Karazu. F-U-T-O-I-K-A-R-A-S-U. -A -A Futoi Karasu ¿Sabes era el nombre? Karazu. ¿Eh? Puede ser que era nombre. <laughs> Futoi Karasu. Dan7 dice: Hola, Dani, y compañía. Aquí vengo con promociones. Pero si quieren apoyar a un artista queer, pueden hacerlo checando mi tiendita de stickers. Avisos: enviados de Estados Unidos. Eh, tengo cosas de videojuegos, DD. &D, y mi nombre es Dan7. Y acá está el link. Gracias. Es en Etsy. En la tienda, busquen Etsy. Damn7, D-A-M-N-7, como 7 el número. Como Damn7, D-Damn7. Busquen así su tienda por si quieren stickers y cositas así. Y nos pasamos a. Este. A YouTube. Q dice: Buena es podcast imposible. No tengo realmente mucho más que decir que me encanta el canal desde hace tiempo. Y un mensaje a mi hermano: Happy Will es la mamada, mijo. Elijo quererte. <laughs> Lucas Abraham dice, hola Dani Manuel, espero que se hayan disfrutado sus vacaciones, ¿sí? Dani, ¿crees que la razón que te guste esa escena de Bocha y Amity fue porque te recordó a Lápiz y Jasper o un fanfic de Catradora? Pues vi la película de Weird Al, ¿en qué parte se coge Pinky Pie? <laughs> ah, me niego a hacer un comentario sobre eso de Bocha y Amity. Eh, mis abogados me han recomendado no hablar de eso. Mis abogados me han recomendado no hablar de eso específicamente. <risa> uh, <risa> en fin. Um, muchas gracias a todos los patrons y eh, se aprecia mucho su apoyo. Esto no sería posible sin ustedes. Uh, ¿Nos quedamos en algo de Megan? ¿El gato con botas God? Sí, gato con botas. Ah, es que me estaba quejando de, una, de, de, de las deconstrucciones, ¿no? Y todo eso, y de la sinceridad. Sean sí, sinceros en el que arte que crean. Es muy bonito ver cuando en, sinceramente te gusta algo que estás haciendo y te apasiona y, y se nota lo que significa para ti. Sí. Uh, eso es lo que me gusta de mucho del arte. Es de el cínico, ya es un poco... Más. Sí, eh, ayer, este, eh, yo, yo si han visto mis videos me pongo muy sentimental con el arte. Eh, mis videos soy, son yo... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, mis videos son yo hablando como hablo normalmente del arte, pero más estructurando y sin llorar. Eh, es seguir del gato con bota llorando. Sí, sí lloré. Sí lloré. Ah, sí, sí, hombre, hay momentos muy emocionales ahí en esta película. Sí. Sí. ¿Qué, ¿La viste en español? ¿O en inglés? En español. ¿Qué acento le pusieron a Risitos de Oro? Eh, normal. Es que acentos así, que a título de tiene como acento. ¿Cómo decirlo? ¿Escocés? Uh -huh. Sí. Y aquí, pues, realmente no hay un equivalente español. Es que en el español latino <laughs> hablan con acento argentino. Sí, o sea, a veces cambian las voces, pero, o sea, los acentos, pero... Es que es difícil, en especial, eh, ¿cuál es? Porque el gato con botas ya tiene un acento regional español, entonces, ¿de dónde <laughs> sí. es? ¿De Valencia? ¿De Banderas? No, no, el gato con botas, o sea, el acento, ¿dónde es? Creo que es, que, creo que es diferente el latino del español. No, porque en las dos es Antonio Banderas Sí, sí, o sea, en las tres es Antonio Banderas Porque en inglés también es Antonio Banderas Sí, por eso Pero, o sea, ¿regrabó para el doblaje español? Creo que sí Estaría muy raro Y, ¿Eh? y aquí tiene eh, el Acento americano. ¿Qué? ¿Santo mexicano ¿Qué? Acento mexicano Qué raro porque eh, me metí juntito con la, cuando salían la otra de Respect. Mm. Okay, okay. Uh, mexicano uh, ¿O mexicano o andaluz? ¿Qué, andaluz, qué? es... La... de ahí era el acento, sí, cierto. Entonces. Que debería saberlo yo porque soy andaluz, pero bueno. Sí, es lo que estaba pensando. <risa> 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 eh, entonces, ya tengo que otra película... ¿no? o sea, ya sabía todo lo que iba a pasar. But it's still fucking good. Este. Jack. Big Jack. Como villano. Es. Dios. Extrañaba a los villanos así. Malo porque soy malo. Y que lo disfruta, de verdad. Que lo disfruta como no tengas idea. O sea, se ve que lo disfruta. Oh, aquí están los. La, la docena de panaderos. Eh, oh, son geniales. No, resulta que como Jack es un inútil un líder, todos empiezan a morir de las formas más estúpidas sin poder mostrar su verdadero potencial. Mm -hmm. <laughs> eh, el gato... Lo disfruta, pero no disfruta como villano de anime de... Ja, ja, sí, me encanta su daño con la gente. a la gente, es como el... Ja, bueno. Te uh, es, está como sonriendo. Sí. Sí, sí. Y... Acabo de ver a alguien morir por mi mano. Ja. <laughs> Eres un monstruo. <laughs> y lo que, ¿Es que, que te Pepe, lleva tanto tiempo, idiota. Que Pepe Grillo ni siquiera puede creerlo. <laughs> Eres irredimible. Uh, te tardaste mucho tiempo. <laughs> Porque me encanta que hice... <laughs> sí es como El alto personaje de, de Pepe Grillo es date cuenta de que no toda la gente es buena. No, ay, que puede haber gente malada. De que sometimes people are just fucking dicks. Mm -hmm. eh, sometimes people are just fucking dicks. Uh, y es especialmente gracioso porque en español latino la voz de Pepe Grillo es la voz de Goofy. Um uh -oh. La vieja. Uh, entonces ese señor tiene una voz muy particular y es muy gracioso escucharlo diciendo, ¡Eres un monstruo! Uh, eh, Risitos de oro, me gustó su arco. Fue el que me hizo llorar, la verdad. Fue el que me hizo llorar por, por obvias razones. Entonces, porque, oh sí, Risitos de oro. de oro quiere una familia de verdad y... Ah, ya sabemos que al final va a ser por la familia y todo eso, que va a dejar ir el deseo y todo eso, pero igual está. ¡Dejo ir el deseo! <risa> <risa> ¡Oh, sí! ¡Va a dejar ir el deseo por salvar a la familia! ¡Bla, bla, bla! Pero y, 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 cuando, y cuando ocurrió. ¡Dejo ir el deseo para salvar a la familia! Y se quieren mucho. Amor, <laughs> Amor ¡Ay, sabor de familia! Ah. Y el diseño de recitos de oro me encantó. <laughs> Sí, es muy bueno. Uh, también los osos me encantaron. También <laughs> a los osos. Uh, me sorprende que se hayan tardado tanto en sacar a risitos de oro. Um, el arco del gato es bueno. <laughs> es obvio para dónde va, pero es bueno. Sobre todo por el. La vida no vale la pena vivirla si no. Si no sabes que se va a acabar. Uh... <laughs> uh... Pues su novia, perrito, también es muy, muy divertido como personaje. No creí que me fuera a gustar. Pero poco a poco se fue así como que plantando en mi corazón, perrito, de que... You're, you're okay. <laughs> Estás bien, uh -huh. perrito. No puedes odiar a alguien que te quiere tanto. Sí, sí. Que, y que es tan sincero en su amor. O sea, que, uh -huh. que no tiene un gramo de malicia <laughs> en su corazoncito. Uh -huh. eh, y... Ni hablar de la pinche animación. No, <laughs> Ni hablar sí. de la pinche animación. Que. Gracias, Spider-Man. Alguien. Puede ver eso, te va a decir. Gracias, Spider-Verse. Por demostrar que funciona. Para que más animadores hagan esto. Porque la pelea contra el lobo. La final. Hijo. Vi a alguien que le puso. Uh, eh, The only thing I know for real. Y hacía sync perfecto. <laughs> hacía sync perfecto. Hasta cuando el, recógela. <laughs> y siempre me gusta ver cuando un personaje que. Como era ese, <laughs> ese dibujo medio mal hecho que es el lobo con. El... Piquita pendejo. <laughs> Piquita pendejo. <laughs> creo que creo que el actor ni siquiera es latín bueno hispanohablante, es brasileño. <laughs> el del, el del <laughs> lobo. Pero qué bien sí, le salió ese español. Yo vi uno del, del lobo carajo, ese que dice mi comida. ¡Ah! Echando a perder una generación entera de niños. Cayeron. <laughs> he, he visto generaciones caer por menos que el lobo. Porque el lobo en sí es. Es, es, es sexy, es peligroso, es sexy, ¿sabes? Y, y el que te diga que no te está mintiendo. Come on. hubo gente Perfecto. que cayó por cubo. ¿Sí se llama así el, el hijo de Scar? Sí. I mean, Tiene ese rollito sad sexy edgy. Sí. Hubo gente que cayó por speed. Y ese ni siquiera hablaba. That was just a horse. <laughs> Ese ni siquiera, ese sí era literal That's un cabello. That's just a horse. Así que, ay oh, no, no todos son degenerados. Ese era un caballo. Y no estoy hablando ni siquiera de, de niños gay o bisexuales. Niñas. He escuchado a niñas, bueno mujeres, decirme, no, sí, Spirit fue mi primera crush. Quiero decir. I <laughs> they make do God, do they make do? <risa> 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 y eso nos da la oscura información de que seguramente mucha gente cayó por My Little Pony. Ah, sí, Ay, güey, chingo, no tengas idea. <laughs> no, si sí tienes idea, tú lo viste, tú estuviste ahí conmigo. <laughs> We were there, Gandalf. <laughs> Nosotros estuvimos... I hated the We were there, Gandalf. <laughs> ahí estuvimos cuando se escribieron los textos sagrados. <laughs> Nosotros no escribimos. Nosotros escribimos algunos de ellos. Hay dos o tres. Ahí. Oh, Dios, qué raque. Ya está borrado para siempre. <laughs> Yo creo que perdí las contraseñas a esos foros. Uh, Dios. Uh, um, pero sí, el, el diseño del lobo, o sea, se sí intimida. O sea, todos esos momentos en los que... Y yo soy siempre muy fan del de personaje que se cree intocable, invencible. Se encuentra alguien que se da cuenta de que no es tan invencible. Eso me gusta mucho, ese, ese, ese sentimiento me gusta mucho. Uh, y que se asusta al verlo, ¿no? Como Goku de, oh, ahora voy a ver a alguien más fuerte, no, de que, oh, mierda, voy a morir. No, no. <laughs> Como corre con Sahir, no, dice no, mi hermana. <risas> <risas> oh, Dios, voy a morir. Cuando, cuando estás en Memento, si ¿sí escuchas al Reaper oh, no. Oh, no y que él mismo le y que el mismo gato, lo bonito de la película es que al final le dice yo sé que no te voy a ganar pero cada que vengas por mí voy a voy a luchar con todo lo que tengo y voy, por eso eso me pasa ¿Eso por con mi comida sí va ah, mierda pero si sí, gato con botas god oh. lo que me hubiera gustado un poco más es ver a esa muerte con todos los demás personajes Entiendo por qué no, pero sí. me gustó verlo. Sí, 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 sí. En especial con perrito. Me <laughs> hace muy interesante verlo con perrito. <laughs> Ay, con su backstory super triste, perrito. Uh, hay, hay un meme <laughs> de que Fuji, Fujimoto... <laughs> Hay un meme de que Fujimoto está en los grupos, en los grupos de Chainsaw Man de español para liquear cosas y para agarrar cosas de los grupos. Porque hay muchas teorías que se han muerto reales de los grupos latinos en, en Chainsaw Man. Y, y, y hay memes de que Fujimoto está escondido y está tomando ideas o es el líquido. Déjate pasar las imágenes Porque justo estaba viendo el gato con botas Que me sale esto Ha, ha, ha habido varios leaks Que han sido literalmente Los capítulos de Chainsaw Man o sea que... Sí <laughs> Es que dice Poner al lobo y lo cómo me gusta el olor a spoilers el gato con botas sí. Tú no eres un níquel Tú eres Fujimoto, <laughs> me lo dice ¿Moto? y no lo digo ni metafórica ni retórica ni poéticamente, yo soy Fujimoto. <laughs> ¿Tú, tú no eres como cómo, cómo escribir el el diario de gato con las taches, el acento, la sí <laughs> el acentito del gato. Tú no eres porque si soy así eso más de andaluz de pueblo, pero sí, hay, hay gente que habla así. Tú no eres un miembro del grupo, tú eres Fujimoto. <risa> <risa> y es que sí, o sea, me encantan las serie, de que Fujimoto anda en los grupos haciendo spoiler, güey. Los memes españoles tienen algo precioso. Ni, siqui demás. ni siquiera son españoles, son puros grupos latinos. <laughs> Bueno, sí, español, es de hispano, me refiero. Sí, 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 los sí, sí, es que los hispanos son otro pedo. Somos otro pedo en nuestro que, que uh -huh. uh, 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 Estoy tuiteando, ¿lo han visto los memes de que Fujimoto eh, está infiltrado en los grupos hispanos? Eso. <laughs> y no lo veo por encima de Fujimoto. Ya es que el, el, del, el de la gallina que pelea también está aprendiendo español y todo. Ah, sí, ese. Me lo tengo pendiente para ver. Sí, yo también. <laughs> ah, en fin. El gato con, bot con botas. El gato con botox. <laughs> That would be an interesting movie. <laughs> El gato con botas god, veanla si no lo han visto. Peliculón. Uh, <laughs> el... Y que sigue. ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? Digo en específico. <laughs> Díganme, por favor. <laughs> este... ah, también en inglés le ponemos yo Mulani y es muy buena voz. Sí. Se sí, me gustaría hablar en inglés nomás por Mulani. Uh... Pues ya no tardan salir, no. mm. ah. En fin, ¿quién sigue? D, &D e Inside Job. Ese es un tema de video. Vamos a resumirlo. Sí. El capitalismo sí, arruina. De... El, el capitalismo <laughs> arruina todo lo que amas. Sí. Todo lo que amas. La avaricia. Este. La avaricia arruina y el capitalismo. Uh -huh. Eh, pues sí es que al final del día voy a hacer un video más explícito de todo eso porque sí es un tema muy extenso pero y porque parece ser que ojalá Adult Swim agarre Inside Job uh, que está en un momento perfecto para hacerlo gracias Justin por hacer tu pendejada este oh wow qué serie Oh Dios, acabamos de perder al, al protagonista y una de las mentes principales en nuestra serie sobre un científico eh, nihilista que está aprendiendo sobre empatía y amar el mundo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y lo dice yo. Hey. ¡Hola! ¡Hola! Aquí estoy. Sí, pero también necesitaríamos cosas espaciales si aparece el de Final Space. ¡Hola! ¡Hola! Final Space, no tengo entendido. Es que. El problema con Final Space es que es Warner y Warner no suelta. Sí. Eh, el agarre de la muerte. ¿Qué? El Dead Grasp. El. El, el, aunque el, está muerto, el, no suelta. el Gorilla Grip. Sí. Ni Warner, ni Disney, no. ni Nick sueltan. Y la razón por la que creo que Inside Jobs. Es más, Adult Swim no puede salvar. Es. Space. y... Eh, ¿Cómo? Eh, Final Space. ¿Qué es qué? de Warner. Adult oh, Swim no. es de Warner. Me acabo de dar oh, cuenta. No. Me acabo de caer el 20 de. Pues sí, no pueden. Es de los mismos. Es, oh, no. <laughs> Pero te digo porque Adult Swim. Este. A, a Adult Swim puede. Porque ya lo hizo con Becky. Y... ¿Cómo se llama? Beca y Tuca. Creo que sí, Beca y Tuca. La que es un... La eh... lesbiana, pájaro. Sí, sí son. No he visto el show, es la energía que me dan. Eh, no, nomás son muy buenas amigas. Uh, porque la chica tiene novio, uh, Beca, y se quieren mucho. Ah, hasta donde yo sé, también puede estar diciendo... No yo puede estar diciendo puras mentiras, eh, porque nomás he visto como tres episodios. Um, sí. Pero esa sí hizo Pickup Adult Swim. Este. Entonces, no sería <laughs> la primera vez que Adult Swim recoge las pendejadas que hizo. Eh, ¿Cómo se llama? Que hizo Netflix. Y. Inside Job sí es. Queda perfecto para Adult Swim. Sí. Um, y lo digo porque pusieron en su canal de YouTube un, un post de comunidad. De. Oh, oh, miren, ¿se acuerdan de esta película de... ¿se acuerdan, ¿Se acuerdan de esta película de los noventas que todos amábamos y quién sabe qué era Kazam? Eh, y con el clip de la esta. Pero estos tratos duran como 6, 7 meses en anunciarse, así que incluso si sí, no esperen ver nada, de y yo, por lo pronto. En yo digo que un año, año y medio. Ah. Uh... Pero ojalá y sí, porque... Sobre todo porque... Uh, ya hicimos spoiler cards, ¿verdad? De Inside Job. Sí, okay. ¿verdad? Que mandé, mandé a su uh madre -huh. Sobre todo porque quedó en un momento muy triste. O sea, se queda como en un momento... O sea, es obvio que si tú dices, ok, todavía tengo otras dos temporadas para trabajar con esto. No sé cuántas temporadas más tendría planeada Shion. Pero si dices, ok, puedo hacer algo aquí con esto. O sea, puedo... Se acaba en un downer esta temporada, pero vamos a revertir ese mensaje. Y si no, si se, si se acaba como se acaba, se acaba con un mensaje horrible de... Eh, Deja lo que amas por tu trabajo y sacrifiquelo todo por lo que tú crees. Eh, sobre todo porque Regan dijo algo muy importante al principio de la temporada, que es... La gente inteligente somos muy buenos para racionalizar las estupideces que hacemos. Sí. Y que es exactamente lo que está haciendo Regan en, en este, eh, al final, al dejar a, a su novio. De, ok, estoy racionalizando la estupidez que estoy haciendo, porque soy inteligente, yo sé lo que estoy haciendo. Ah, ah gracias, Windows Defender. Eh, ¿Oh? Pero yo veo esa edición final menos como una decisión suya y más como ella sabiendo que no va a cambiar. Uh -huh. ¿o? O ni siquiera intentando cambiar. Ajá. Pero la gente puede cambiar. Y ojalá, ella Sí. Cambiar. Ya, claro, pero. Pero ya. Sí. El problema es que ella cree que, ¿no? Que ella, justo en especial, Ajá. no puede cambiar. Sí, lo sí, cual... sí. Que está no haciendo yo, lo yo, mejor pero... para el mundo. Uh -huh. Que está haciendo lo mejor. O sea que es, que es lo mejor que puede hacer. Y. <laughs> uh, no sé, no me gusta la idea de. No me gusta la idea de... ¿Cómo se llama? De que se quede con Brett. Porque no tienen nada de química juntos como pareja. Nada. Pero como amigos... No creo, son... que, vayan... sí, ¿no? creo que se vayan a quedar de pareja, de amigos, sí. Sí, sí. Y... Eso sí. Eh, eso sí, me encantó que... <laughs> me encantó que... Un fanart en el que vi en el que Regan estaba con... Este, con el novio y con Brett, los dos sin camisa, obviamente. Um, uh -huh. Y eh, Brett está así como Dog Boy, y su novio estaba como Cat Boy. Y es como: Ah, this is doing things for me. <risa> 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 eh... Termino hablando sobre. Lo que mejor me recuerda. Bueno, estaba viendo la serie de Blar, e hijo, Blar Cansón. Ajá. O sea, ¿cuál es, no? La de las marionetas muy feas. Sí, sí, sí. Que nomás. Es lo... Ajá, sí, sí, sí. Es una serie muy, muy graciosa. Sí. Pero me recuerda un episodio en el que. Uno de los protagonistas, hijo, su nombre es hijo, literalmente mm -hmm. el de los antes, mm -hmm. eh, se, O sea, va a quedar con los amigos para. Son mechores de 12 años que van a ver porno y a hacer cosas así. Uh -huh. y, ¿no? uh -huh. y encuentra, mientras está limpiando su habitación, eh, sonido de infancia. Uh -huh. Una marioneta chiquita. Sí. ¿no? Y se empieza a imaginar lo de. O sea, se imagina que es real ¿no? y es muy feliz con él, ¿no? Uh -huh. y está jugando y tal como eran los niños, pero dice lo de: No puedo seguir siendo así, ¿no? Tengo que crecer en. Tengo que crecer, ¿no? No puedo seguir siendo un niño. Uh -huh. Y literalmente tiene que matarlo con una pistola. ¡No, no! Lo cuando dispara sale como un montón de lana roja por todas partes. ¡No! ¿Por qué? Es muy horrible. Y sale como super... Como traumado de la habitación cuando lo hace, ¿no? Y ve a sus amigas haciendo el tonto y piensa... ¿Es esto lo que quería no? O sea, esto es lo correcto, ¿no? No. Matar, matar a tu infante y crecer es lo que se supone que lo que hace y como... ¡Sí! ¿Y más? No. Pues igual con Riga, no. Es lo bueno, es lo que tengo que hacer. Eh, eh. No. Dios santo, qué cosas. Ser adulto es una mierda. No, ser adulto es una mierda solo si tú lo haces. Eh. Más bien las responsabilidades que te dan. Eh. Puedes hacerlo divertido. Puede ¡Ey! Yo me diverto siendo adulto. Puedo comprar las pendejadas que quiero. Ajá, también. Una vez fui a comprar un pony de mayor pony y pude hacerlo. No uh -huh. me tuve que pedir dinero a nadie. No puedo esperar a ver la película de Barbie. Yo tampoco. Ah, Para su hija, no. No. Barbie se... yo voy a ir, mira, voy a acomodar mi día voy a etiquetar mi día ¿eh? voy, a, voy a acomodar uh -huh. mi día para ir a ver este Barbie y luego Oppenheimer si <laughs> ¿Sí sabes que salen en el mismo día verdad ah, pues sí, sí. No. sí sí salen ah, sí, por ahí. Sí, sí. salen el 21 de, de julio de a las dos julio. Va a ser un whiplash bien, cabrón. Sí, sí. Es que lo peor es que no das la película de Barbie y es como... Parece divertida. Sí, se ve muy divertida. Y salgo yo así que, pues, sí. He's <laughs> <laughs> just like me for real. <risa> 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 Ay, güey. En fin. Ah. Um, entonces, sí. Eh, básicamente, Netflix se lo hice yo porque no sabemos. La serie... Era muy popular. Se volvió trending topic por varios días cuando se canceló. Uh -huh. Así que no entiendo qué razón hay de cancelarla. No sé qué razón había. Um, like... ah, algún productor estúpido. Viste que salió el CEO de Netflix a decir que nunca hemos cancelado una serie exitosa. ¿Qué, qué, ¿Vienes a mentirme a la cara? Me vienes a mentir a la cara. Que Inside Job era trending topic por días cuando salía la temporada. Y me dices que no. Pero es que ya alguien dijo cuál era la métrica de suceso para ellos. Era que en las primeras dos semanas, cuántas vistas había tenido. Eso es la peor métrica posible. Imagínate que una película de, de Marvel nomás se eh, contara las primeras dos semanas. No, ni siquiera en Marvel. A ver, ¿cuál fue una película que se volvió así como un sleeper hit que todos dijeron? No mames, tienes que ir a verla. Uh, a ver, pensemos rápido. A ver. Vamos a ver en el 2023, porque en el 2002, 2022, porque si hubo. Si hubo uno, tuvo que haber una que fuera así. A ver. Vamos a ver. Uh. Voy a ir por todo en todas partes al mismo tiempo. Everything Everywhere ¿Sí? All at Once uh -huh. Que esa película sí traía buen pedido O sea, ya está la gente como que Ah, está chida, sí, sí Pero cuando la empezaron a ver Bien, fue que No mames, güey, tienes que ir a verla Y eso la volvió así súper popular uh -huh. eh, Entonces, pero imagínate que nomás se contara la primera semana De, de Vistas en la película No mames, o sea, nadie la... Que... ¿Eh? que hay gente que se basa solo en eso, es como eso es horrible. Sí, y te, te, te das cuenta de que no es gente, vi, la, la, los ejecutivos no son personas. no mereces, uh -huh. es, Ellos, para que veas, si no merecen dichos, <laughs> no te creas. Este... <risa> no merecen qué, Dani. Nada, nada. No. <laughs> no, no. O sea, no, no funcionan como personas. O sea, ellos, ellos nomás ven números, tablas, tablas de Excel. Dinero, eh, dinero, dinero. Dinero, ni siquiera dinero, porque si hubieran dinero, eh, verían todo lo que se hizo, nomás ven números, o sea, todo es abstracto para ellos. ¿Cómo me puedes decir que Inside Job? que 1899, creo, la película, la nueva serie del. Del este Alemán, no trajeron, no jalaron gente. O sea, ellos nomás ven el spike de nuevos suscriptores. No les importa los que retienen. O sea. Son unos pendejos. Son... Y lo está hablando porque. Eh, estamos está hablando con mi novia de Digimon. Eh, de la película. Y que como en Latinoamérica. Se tradujo el opening. De, se adaptó el opening, pues, de japonés. A, a español. Pero en. Mm -hmm. En inglés pusieron que Digimon, Digimon Master. Y, o sea, era horrible. Ajá. Ajá. Eh, en Estados Unidos hicieron eso. Pero es porque. A los niños, o sea, los, los ejecutivos dijeron: A los niños les gustan estas canciones y estos openings. Vamos a ponerlo. Nunca se les ocurrió cómo poniendo la original, adaptándola, o hasta dejándola en japonés. Bueno, no, en esa época no se podía dejar en japonés, era un desmadre. Yeah. Eh, adaptándola al inglés, hubieran creado un trend. O sea, no se les ocurrió que ellos pudieran haber puesto el primer paso. Ellos nunca dan el primer paso. O sea, ellos nomás ven lo que ya funcionó y dicen: hay que seguir haciendo esto. Si por ellos fuera, se hace lo mismo hasta que se acabe el mundo. O sea. Sí, sí. Eh, porque. Da, da dinero, pues sigue dando. Ajá. Y mira lo que pasó en Latinoamérica cuando se tradujo el opening. Pregúntale a cualquier pinche niño que nació entre 1990 y 1999 que vio Digimon de chiquito: te va a cantar el intro de inicio a fin. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque se creó algo. Y marcaste a una generación por hacer eso O sea, crea Aquí es exactamente igual ¿vale? O sea todos saben, todos saben la canción de Digimon en español ¿Usted? también Ustedes también la trajeron? Sí, sí oh, La tengo que escuchar Ahorita la escucho final, uh, sí. la Digimon Uno opening Español España ¿La buscamos? Todos, todos también ustedes ¿Sí? Ah, sí, sí. Tengo que escuchar el del 3 también. Ese es mi favorito. Todos están muy buenos. Claro. Pinches estaban con madres. El buen rock antiguo. Sí es. antiguo de, de la época. De la época. Están buenísimos. O sea, y lo peor, Dani, es que yo te puedo cantar los cuatro primeros. Sí, yo también, yo también. Yo no, también. Volvemos a empezar. La historia repetirá de nuevo. Salvarla todos debemos con valor. Ese es Digimon 2. Um, sí, sí, Digimon sí, sí. Tamber... la letra es de la mía, pero reconozco la melodía. Sí, Digimon Tamers era. Yo no hacía la tarea jamás. Pero eso se ha quedado muy atrás. Todo. ¡Ah, Resultó por casualidad, y algo así. Y luego, 4 era Frontiers. Era. Sí. Con la intro. Volvemos a empezar. Ah, no, bueno, esa es la del 2. Pero bueno, estaban buenísimos. Y eh, volvemos al, a la sinceridad, ¿no? Digimon, para los que no sepan, Digimon ni siquiera se creó para competir con, con Pokémon. Sáquense esa idea de la cabeza. Digimon no existía. En respuesta a Pokémon, Digimon existía porque Tamagotchi vendió un puterísimo de unidades, pero vendía más con las niñas. Ah. <laughs> Había niños que compraban Tamagotchis, obviamente, pero las niñas compraban más. Entonces. Tienes que pensar: tú ves los señores de Pokémon y la mayoría son, oh, qué guay, qué no sé qué, tú ves la cosa de Digimon y tú crees que eso. Y qué? que ya preguntaba, pero el tío es. O sea, el diseño de los Pokémon siempre es cuyut, pero es Digimon. Digimon la, es... ¿Has visto la evolución de Pillomón? Que es muy bonito. Muy, el pájaro rosa o es como, oh, Dios mío. Porque ese pájaro tiene dientes. Sí. Porque tiene colmillos que le salen. Digimon la es... Boca. Digimon es cute, Digimon es sexy y Digimon es chingón. Esas son las, tre las tres decisiones de diseño. O lo haces lindo, o lo haces sexy, o lo haces chingón. <laughs> Dele a ese Digimon una caca. <laughs> Dele a ese Digimon otra pistola. <laughs> ¿Dónde? En el pecho. Donde sea, donde le quepa. Pero señor, ya, ya tiene demasiadas pistolas. Póngale más. ¿Cómo hacemos que este Digimon digievolucione? evolucione? Del lunar arma. Entonces dijeron, ¿y si hacemos tamagotchi para él? Hicieron literal, es lo mismo. Los Digimons, o sea, los Digivice son los Tamagotchis Y, y la única diferencia entre un Digimon y un Tamagotchi es que los Digimons se agarran a vergazos. <laughs> o sea, que tú te puedes conectar. El... ¿Eh? Yo tenía el Digivice, el de la tercera serie de la cuarta, de Tamers y de Frontiers. Oh. Y se podía conectar con otros, ¿verdad? Para pelear. Sí, el de tenía pasar cartas que podía pasar lo que sea por ahí. Una que, que sí, forma de carta. Sí, pero sí. pero era, 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 era lo que importaba. Y es, es, volvemos a lo de que es sinceridad. Yo y mis amigos lo que hacíamos era también plastificarlas. Si no, nos Ah, que sí, sí, que sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. buenos tiempos. Di Digimon es lo que vuelvo con lo de sinceridad. De Digimon era un elaborado plan para vendernos un juguete. Sí. Uh -huh. Era cool. Sí. Marcó, sí, marcó me marcó como persona y lo que soy, por supuesto, lloré cuando Leomón se murió. Claro que sí. ¿Cuál de las veces? Sí. Sí. Es que pinche Leomón se moría siempre, ¿verdad? Siempre era como que Bueno, sí, Leomón siempre. Eh... Bueno, Leomón es hora de otra serie de Dimon. Te toca morir. Sí, cariño. <laughs> Hasta la evolución de que era Digimon Sabertooth. O sea, Digimon Sabertur también. ¿no? Mira. <laughs> y... Aún no supero que la película de Digimon fueran tres ovas pegados. Oh, Dios, sí. Eran tres ovas pegados. Sí, sí. Cuando era niño decía... O sea, la, primera, la primera con Omega Monsi sí es una película. Sí, las otras dos ya son otras cosas. ¿Qué son? Sí, o sea, son dos ovas, pero que... Sí, sí, sí. con las demás. Sí, sí, son tres ovas. Porque claro, como tienen... El mismo villano, entre comillas. No es cierto. Villano, que Es el mismo tipo de Digimon. No, no, no es, es cierto, cierto, pero como es el mismo tipo de Digimon, aunque mm. no fuera el mismo. Es un Digimon ejemplo, virus, virus, ¿no? Es un, es un Digimon virus. Sí, sí. Pero los tres son diferentes, sí. o sea, no tiene nada que ver. Sí, sí, pero eh, creo que sus evoluciones. No. Más, yo, ah, sí, es el mismo que ha vuelto y es como, ¿no? No, no ni siquiera. Porque el primero es un es pájaro gigante. Digi Digimon pueden evolucionar en varias cosas. Eso es cierto. Por eso es por eso cuando estaba chiquita claro. decía, ¿por qué esta película parece tener tres estilos artísticos muy distintos? Porque son tres películas. Y luego, oigan, esta película se acaba tres veces. <laughs> eso sí. Porque dices, mira, todavía el primero va si sí se puede ver como un intro. Si viste la serie sí, se puede ver bueno, como un intro. <laughs> Pero la segunda... La de Diaboromón Es como de Güey Diaboromón lanzó Misiles nucleares Y lo detuvieron Y luego te das cuenta De que un momento Si es el, la misma trama Que de, Que Samber Wars <laughs> <laughs> Porque el mismo director Oh no No sabía eso Sí El, pues, el estilo Cuando está en el mundo Digital es, es con las líneas De contorno muy Muy iluminadas ah. Por eso acaban con <laughs> lanzando misiles nucleares, tienen que parar mal al virus. Fuck. Nice. Uh -huh. Pero y, si te quedas como que. Ok, detuvieron a Diaboromon... Como que. Este es un buen momento para detener la película. <laughs> you can <laughs> stop here. <laughs> Por cierto, ¿cómo están haciendo, ¿qué tal están haciendo los patronitos en la segunda serie? <laughs> sí. Y, y luego desaparecen o aparecen ellos. Pero es que. Y lo que me molesta más es que la segunda película. Si sí es, sí, sí, sí es un problema grande, pero es más personal. El de la de Diaboromón es tenemos que salvar al mundo. El de este es oh, tenemos que ayudar a este güey para que eh, salve a su amigo y quién sabe qué. Que es un buen. una buena película. O sea, es, un, sí, es una eh. buena trama, pero como que ya salvaste al mundo. Exactamente, después <laughs> al puto, y quizá esto es un poco. Ah. ¿Ah? <laughs> Es como si en Jojo, la primera parte, después de derrotar a Dios. Ok, el siguiente arco es Jonathan de niñero de su hijo. Sí. Okay. Es una historia interesante, lo vería. Pero como sí, pero... Vamos. Pero en el siguiente episodio, como que me ha bajado mucho. Es como en si. el este episodio es como, empieza con la muerte de Dios y sigue con eso todo el resto. Es como si en JoJo... Yo -Yo... Después de pelearse contra vampiros inmortales que, que casi destruyen el mundo, vuelva Dio. ¡Qué mamadas! <risa> <risa> dijo Dani. Dio en mayúscula, Dani. D Dio, dijo D Dani escupiendo su veneno a la parte 3. <laughs> Pero, eh, ¿qué quedaría? ¿Dio o los hombres del pilar? Dio con Stan, prefiero. Dio con Stan. Depende. ¿Ultimate Life Farm Cars? Eso ya es complicado porque ya empieza a decir podría sacar Ultimate Cars un stand ah. sí porque puede hacer todo lo que puede hacer otras formas de vida ¿no? sí tan raro, tan complicado Power. mejor no hay que pensar en eso <laughs> ¿no? level, exactamente. hay en que hacer <laughs> hay que hacer como Araki y no pensar en eso pensar <laughs> <laughs> qué es lo que sería más guay en esa escena sí y está bien el... Mm -hmm. En fin, sí. Um, y lo de DD. Eh, al rato hago un video sobre eso, DD. Um, no confíen en lo que les diga Wizard. Que chingue su madre Hasbro. Que, sigue, que chingue su madre Wizards of the Coast. Um, compren Pathfinder. Empecé a jugar Pathfinder. Muy buen sistema. <laughs> muy buen sistema. Es muy divertido. Muy divertido jugar Pathfinder. No le crean a la gente que le diga que es muy difícil el aprender Pathfinder. Si ya sabes de Carboces y Dragones, ya sabes Pathfinder. Yo La... tengo un amigo que se compró hace un par de meses su primer manual de dientes y fue como el... ¡Oh, no! Amigo. ¡Ay, pobre! ¿Pinky se compró A el, ver, el starter set? Realmente. Sí, sí, sí. ¿Pinky se compró el starter set de Pathfinder? Eh, ¿Sí? Está muy bueno, trae muchas cosas. Si lo ven en Amazon y les interesa comprarlo, el Pathfinder... Um, Algún es... día podríamos jugarlo. <risas> Esperemos. <risas> <laughs> Pathfinder es muy similar a Calabozos y Dragones. Nomás tiene más clases, más explicadas. Las historias están mejor escritas y eh, tiene un sistema de tres acciones. O sea, ya es que en DD tienes tu movimiento, tu acción bono y tu acción. Uh -huh. En Pathfinder, no. En Pathfinder tienes tres acciones globales. La única cosa es que si decides usar tus tres acciones para atacar. Cada ataque tiene una penalización. El primero tiene una penalización de menos 5 y el segundo de menos 10. Para que pues no se vuelva tan roto. <laughs> claro, claro. Hay uh -huh. clases también como de. Depende de qué grande sea el personaje. ¿De que, qué? No había, creo que en día, en día había como criaturas largas, criaturas medianas y tal. Y pequeñas. Sí, también aquí. También aquí. Dani. Jugaré con un goblin tan sick que será se considerado una criatura mediana. Por pura masa. ¿Por qué le has puesto al goblin toda? A tu goblin, chica, a tu punta constitución. Yo sé por qué. ¿Sabes? Yo sé por qué. <laughs> dale de, da, dale desventaja en sigilo, pero su armadura no tiene. Dale desventaja en sigilo. Clap, 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 clap. clap, clap, clap. clap, clap, clap. Muchos bonos en carisma, desventaja en sigilo, pero ventaja en carisma. No, Ay, pero sí, lo, lo de calabazas y Dragones fue un movimiento muy pendejo. Si sí es ese típico movimiento de no nos basta tener mucho dinero, queremos todo el dinero. O sea. La licencia funcionaba por una razón. En especial. Es, es como dice. Es como dicen en Twitter. Estás intentando cambiarle las reglas. a un grupo de gente conocido específicamente. por saberse las reglas y saber cómo encontrar atajos en ellas. <laughs> y saber cómo encontrar loopholes. Uh -huh. <laughs> y sobre todo en el juego probablemente más pirata mira dame un segundo how to create tanjiro <laughs> in también 5B. Has visto un video en YouTube verdad ¿Eh? tú también has visto un video en YouTube verdad sí aquí hay un video de 15 minutos sí 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 hay muchos de personajes de anime películas y tal no hay sí, pero... no hay juego más más propenso a la piratería que calabozos y dragones. Uh -huh. Entonces, para eso era la licencia. Porque tiene que ser así. O sea, no, no puedes tú nomás decir, ah, bueno, ahora empezamos con esto. Eh, eh, y lo iban a pasar. Y les iba a valer madre. Pero, Pero empezaron a cancelar las suscripciones de, <laughs> de Billion Podría pensar que. ¿Eh? ¿Quién podría pensar que la gente que lee manuales de reglas de muchísimas páginas por diversión sabría leer contratos? Sabría leer contratos, sí, exacto. Y ver las colgadas. Y pues yo ya no confío en Wizards. Sí se echaron para atrás, pero se siente muy un por ahora. Vamos, mm -hmm. vamos a ver cómo lo volvemos a hacer para volvérselas a meter. Entonces yo me voy a ir por la licencia ORC que es Open RPG Commons License. Um, creada por Paiso Desarrolladores de Pathfinder Y pues Empezaron a jalar a Cobol Press Cobol Press es de um, Ellos son uno de los Productores más grandes de historias De, bueno, de manuales de Contenido para quinta edición Compatibles con quinta edición Es la palabra correcta porque no son oficiales eh, Y muchos, muchos otros, son como 6, 7 De los más prominentes y van a ponerse a trabajar en la licencia ORC. Que básicamente va a ser. Eso sí es para siempre. Güey, es que. La licencia. La OGL. La, la, la durita. Pathfinder existe porque el equipo. Se fue después de la cuarta edición. Porque no les gustaron los cambios. Entre ellos fue el que escribió la OGL original. La 1.0. Y cuando, lo le, cuando leyó la nueva. Dijo: No mamen, eso está mal. Y es un abogado. Sí, sí. Entonces... Qué bueno porque Orc va a ser compatible con todo. Uh, que chingos sí. Mother Wizards. Uh, sigan jugando sus campañas. Pásense a Pathfinder si pueden. Empiecen a aprender Pathfinder. Pathfinder. Fíjate, ya se gastado mucho. Si te acabas de, de comprar un manual, no juega el manual con tus amigos. Ya no puedes sacar dinero de eso. Ajá. Uh -huh. Y... Y está en cabrón, porque al final de cuentas no todos compran. Este. No todos compran el libro. este. Por cada venta... Considera que hay como mínimo 5 o 7 personas jugando. Mínimo. Porque no todos necesitan el libro. Entonces... Claro. Chinga claro. tu madre, Wizards. Uh -huh. Chinga su madre. Es curioso porque ha salido lo de la... La segunda temporada de Leyendo Vox Machina. y como... Publicidad ya... Publicidad. <laughs> básicamente Mercer ya tiene su propio sistema y tal. ¿no? Sí, 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 sí. sí ¿Links dices tú? ¿O ¿Okay? qué? Sí sí, 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 pues es que. Es que es un juego muy pirateable. Uh -huh. Ay, <laughs> <laughs> ay, ay. Bueno, y ahora. Ahora. Kill 6 billion, billion Demons ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es Kill 6 Billion Demons! En fin, este. Sálganse, por favor. De aquí en adelante va a ser un spoiler class completo de Kill6 Billion Demons. Kill Six Billion Demons, lo único que tienen que leer, saber es, léanlo. Es gratis. Completamente gratis. Acaba de terminarse el libro 5. Sigue el libro 6. Que dice Abaddon es el último. Pero es un mentiroso. Abadon es un mentiroso. <laughs> ya no te creo. Abaddon. Ya no te creo, Abaddon. El diseño ni siquiera apareció. La portada del libro 5 ni siquiera. Es Allison ni siquiera apareció. Cuando te pregunté: ¿todo el libro va a ser la pelea contra Jagannot? No creí que fuera en serio. Sí. Fue todo bueno, el Dani, puto libro. Fue, fue, una, fue una pelea. Fue una masacre. Al principio se estaban defendiendo. Sí. Pero realmente cuando, cuando alguien te dice, oh, sí, este personaje no es invertible No te lo crees. No. Me dio más miedo cuando WhiteChain dijo. Eh, Yaganote es invencible. Bueno, ya salganse los que sigan escuchando. Nada de lo que voy a tener. Nada de lo que vamos a decir va a tener sentido si no han leído Kill 6 Billion Demons. Este. Uh -huh. Cuando white le dice. Pero es que Allison, si Yagano te es invencible. ¿Por qué se está moviendo? ¿Por qué está esquivando los ataques? ¿Por qué conserva su energía? Y que dice. Significa que si sí siente dolor. Y es como que. ¡Oh, mierda! <laughs> Sobre todo porque. Abaddon es muy bueno dibujando expresiones. Sí. Entonces, fue muy bueno dibuj dibujando en la cara de White Chain la expresión de: Los dioses más poderosos del mundo están peleando con todo lo que tienen y van a perder. Uh -huh. <laughs> Estoy viendo a Dios pelear y Dios va a perder. Sí, es si está sintiendo dolor, pero no es suficiente. Ajá, no lo detiene. Oh. Oh, no, qué Entonces son infinito Pero él es infinito más uno ¿Eh? y, y yo no entendía Por qué tanta gente lo hypeaba No entendía por qué tanta gente Lo hypeaba porque me empecé a leer Es como que ah, it's fine Pero cuando llegué a uno de seis mil millones Fue como que ¡Ah! Al fin ¡Ay! Alison! Hiciste algo sí y es lo que está diciendo, porque cada de es un hijo de perro en su propia manera. Eh, uh -huh. Este. Solomon David es un pinche estudio de caso. Porque es como de que. Es como el. Es como el ideal fascista del líder perfecto. Que se le desmorona ¿sí? dios de pies de barro. <laughs> el, sí, sí, el, por eso Pide de, Tenle piedad al dragón. <laughs> es que... Pero Dani Solomon era tan guay. <laughs> He's, so cool. He's so fucking cool. <laughs> que Güey. se ha enseñado bebiendo, bebiendo en la calle 25 años de cárcel. Sí. Oh, cuando, cuando dice... Les voy a dar una opción. ¿Quién, quien quiera... ¿Ustedes de los que sobrevivieron el Battle Royale? No se mueva, quédense donde está y si no lo hacen les voy a dar las riquezas que ustedes quieran. No el deseo, pero sí las riquezas. Cualquiera que piensa que puede sacarme una gota de sangre, venga ahora. Todos se levantan y a todos los mata al mismo tiempo. ¿Si ¿Sí, uh -huh. usó Ki Rata cuando hizo eso? Eh, sí. Ese fue la primera demostración de Ki Rata, ¿verdad? Sí, que se le salen los... No, ni los brazaletes de los brazos. Y detiene el tiempo. Sí. Y es, es como de que... Que Dije, ¿por qué te paraste? Y luego me puse a pensar de que... Oh, no, es que... Todos los que están ahí... En serio piensan que podrían pelear contra Solomon David. O mínimo sí, sacarle una gota cuando, de sangre. Quizás no ganar, pero cuando, sí. Cuando... Cuando alcanzas cierto nivel de poder... Te crees que puedes hacer lo que sea. Y me da risa porque... Ok, entiendo. Si ya estás aquí eres un estúpido porque crees que le puedes ganar a Solomon David... Uh, un estúpido fuerte Un estúpido fuerte Pero ni siquiera a nadie se le habrá ocurrido pensar Ok, estoy cansado Acabo de sobrevivir una pelea de batalla Royal No creo poder pelear O sea, incluso si, incluso si Pienso, en mi mejor momento Podría sacarle sangre a Solomon David Ahorita uh -huh. no puedo Así que me voy a quedar aquí pero pues todos son estúpidos Porque irónicamente en el universo de Kill 6 Billion Demons el, el que sí puede dañar a Solomon Los que sí pueden dañar a Solomon David No se pelean con él Porque no le ven importancia uh, Por ejemplo Maya No dudo que Maya sí le pueda poner una chinga a Solomon David Todo este esfuerzo por una gota de sangre Y ni siquiera eso <laughs> Fue un moretón Sí, fue un... Sí, le rompió la piel. Uh -huh. No fue una herida. Me encanta Goga Gok diciéndole... Oh, adivina qué... Ella sabía... Tú, yo y ella saben que no, no logró nada. Uh -huh. Pero el público no. <laughs> y ah. el público nunca olvida. Pinche Goga Gok cuando... Cuando quiere... Da miedo. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decirle... ¿Vas a romper tu palabra? ¿Mm? Vas a decir, no, no contó por esto y lo otro. Ese es el problema, ¿Ese es el problema del fascismo. Que eh, cualquier. La, la más mínima. La más mínima prueba de debilidad. desmorona toda la. Toda la ideología. Así se le desmoronó a. Ese barro. Ese barro. Y. Me encanta. Me encanta. Que todos los de Mirch. They are fucking miserable. Todos ¿Sí? y cada uno de ellos. Ni uno ha sido feliz un solo día de su vida. Y me quiero imaginar uh -huh. lo que es básicamente llegar al pico de tu universo, ser el ser más poderoso y decir: No soy feliz. Oh, mierda. Soy miserable. ¿Qué quieres decir que el poder no me da felicidad? Eso no tiene sentido. Porque. Todos son miserables. Uh -huh. El momento en que hizo clic para mí fue cuando llegaron con Mamón. Pero sí. eh, dices como el, oh, oh. sí que, oh, 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 esta gente sí, son sí. malvados, pero son miserables. De <laughs> tiene un miserable. culto, un culto de penas alrededor. Sí, de gente que. que They pity their God. O sea, imagínate tenerle... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se traduce pity? O sea... Sí, pena. Sí, que lástima. De, de tenerle lástima a tu Dios. O sea, de que la lástima sea uh -huh. tanto que se convierte en adoración. Y que... It's fucking granted. La lástima está, está ahí por una razón. No se acuerda. Su cuerpo es inmortal, pero su mente no. <laughs> al abuelito de Alzheimer, que <laughs> no recuerda sus crímenes de sí, guerra. Sí. y es como de que... Y luego que, que dice, ajá, viniste a matarme. Bueno, le enseñé oh. el cuello. <laughs> Hazlo. Lleno de espadas. Sí, y luego que dice, por favor, <laughs> me lo merezco por lo que le hice a mi familia. O sea, oh, no recuerdo no se lo que le hice, pero sí sé sé que se fue malo. malo. Sí. O sea, solo queda, solo queda remordimiento y dolor ahí. Y que, que ve su tesoro vasto, el tesoro de universos. Y dice, debe ser importante. Por algo está ahí. Por, por, por algo. La cuenta debe continuar. Sí, sí, sí. Por, por algo... Por, por algo lo tengo, ¿no? Es importante. Pero no se acuerda. O sea... Y es que... Oh, Dios. Por algo construir la habitación en la que todos eran mímicos. Sí. sí. Y es como que... Ay, no. Sí. Todos son miserables. Y me encanta la chica, la, la afroamericana, la que iba a hacer un eh, sacrificio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ella. Que el, Ella. Que, The Realization de que... It's... El, la de Inside Job. De... Son pendejos hasta la cima. Uh -huh. Pero a nivel multiuniversal. Que dice... Al principio... Quería... Yo quería con los reyes y quién sabe qué. Y luego me di cuenta que nomás era personas. Siempre soñé venir al trono. Y está lleno de personas. Y luego conocí a los dioses... Y ellos también son solo personas... El sentimiento... El... el sentimiento de... Pu ¿Qué? Puede ser liberador o horrible... ¿eh? Una de las dos cosas... Las dos... Sí, también... Depende... Del día. La, la idea... La idea de... Conocí a Dios... Y no tienen ni puta idea de qué están haciendo... Debe ser como... Debe destruir... De... Ni Dios sabe qué está haciendo de su vida... Por al, creo que por algo sí. se suicidó, Yusan. Eh, también no era que tuvo sexo consigo mismo. Yusan hizo muchas cosas extrañas. Sí, Yusan, Yusan tuvo una vida difícil. Ahora entiendo de si encuentras a Dios en la carretera, mátalo. Mátalo. Llega al cielo a través de violencia. Alcanza el, violencia. alcanza el cielo con violencia. Me encanta cómo la ley de la espada dice que. Te vuelves tan bueno en la espada que eventualmente no la necesitas. <laughs> sí. Cortas con la mente. Uh -huh. Y es gracioso la porque en la que salía ella ¿Eh? que era la pelea del bar. Sí. Que nadie se le acercó. Sí. Nadie hizo nada al acercarse. a reverso, ya todo estaba limpio. Claro que no. No Ellos... porque ella hizo algo, sino porque Ellos la se sabían. Ya sabían. Sí, si tú, si tú ves a Maya, te das la vuelta. Sí. Le dices, hola señora Maya ¿Cómo le ha ido? Me voy, me retiro ¿Me... ¿Te recuerdas esa escena de los Simpson Donde hay un motín en la cárcel Y Rufu Tatum, el boxeador, le dice ¡Ey! Sí. ¡Estense! Sí, sí. ¡Quiero leer! ¡Ay sí, sí señor! ¡Sí señor! ¡Perdóneme! Y se, se vuelven sí. a cerrar Así siento que es Maya <laughs> ¡Eh! ¡Ya estense cabrones! Ay, ¡Sí, sí, sí señora Maya! Sí, 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 sí. Me encantó ¿Mm? la... O sea Tú lo ves y te, oh, el señor es placer, no sé qué, su torre, y luego ves la torre y está todo lleno de suciedad. Sí. Con la gente miserable. Sí. Buena subversión. Bueno, no? que... Este trono este, este es tuyo. Sí, lo sé, es como todo el mundo no para de acordármelo. <laughs> Era de Maya. Es que qué humillación, sí. ¿no? Que, que Maya dijo podría, pero eh, no quiero. Y me encantan las lecciones. Ah. Me encantan las lecciones que le da su maestra. Que, uno, Incubos no es tan bueno como Maya, porque él necesita una espada para usar el arte. Él de a huevo necesita una espada. Maya usa una espada, rota. Sí, cuando estaban contra yoga, ¿no? Te estaba bajando espada. Espada. ¿Dónde está? Y, y. la lección que le dio. de. Este. Mata la rata. Ma no, mata no la, rata. la rata. No Ma la rata. No protege la rata. No protege la rata. No protege la... Pues sí, básicamente. Eh, la idea de violencia, ¿no? De que tienes que estar dispuesto a usar la violencia para defenderte. Y para defender lo que amas. Es por eso que yo estoy 100% a favor de lo que hizo Solomon David. De los, monje, <laughs> de los monjes del ciclo de la violencia. De que hay rata de que. Oh, eh, no vamos a oh, hacer sí, nada pero... para detener esto. Porque la violencia es mala, mata el alma y la envenena. Y es. Volvemos a Vistas. El pacifismo. <laughs> No vale verga si no tienes la fuerza para mantenerlo. Existe una razón por la que el dicho en latín, si vis pacem para velum, existe. Si, quiere, si quieres paz, prepárate para la guerra, porque no puedes. El pacifismo sin el poder para mantenerlo no, no existe, ¿no? Es, es, nomás, es nomás permitirte cómo... ser abusado. La violencia es la última opción. Pero tiene que ser una opción. Tiene que ser una opción, exacto. Entonces. Y, y sí, o sea, el Kirrata pudieron haber detenido a, a, cuando quisieran. Si eran como cuatro o cinco mm -hmm. monjes y. Y solo Mon David solo pudo contra ellos. No me quiero imaginar lo que hubieran podido hacer los monjes si, si no fueran unos pendejos. Full, full, sí. Tontamente pacifistas, decía. Este Como decía Incubus. Entonces sí, solo hizo lo correcto ahí, o sea, no mames después. Eso, a ver, solo no tenía que matarlos, fue pues, simplemente porque era por vengan No, bueno, sí, pero él sabía que no lo iban a dejar hacer lo que tenía que hacer. ¿Seguro? Son súper pacifistas. ¿eh? ¿Podrían pararnos? No, es que sí pueden, sí. Eh, creo que ellos sí usan el key rata si es para detener a alguien que está usando lo que Ajá. Si alguien lo aprende por tipo. sí mismo, pero creo que se puede extender a lo estás usando para ejercer violencia. Sí. Pero ahí cuando, cuando mata al primero se ve que solo le tenía ganas. ¿Qué? Sí, ¿verdad? <laughs> se ve, es sí, lo que te iba a decir que... La cara, pero le tenía unas ganas. Sí, sí era como que... Lo estuvo esperando, quién sabe cuántos años. ¿Mm? Ay. Ah. Se robaron hasta el sol. ¿Por qué el planeta de Solomon David tiene dos soles? Porque puede. Ay, y ahí ese está. Sí que sabe cómo, ese sí que sabe cómo colonizar. <laughs> Me encanta el orgullo de Solomon David, que es puro orgullo el güey. A aquí te digo sí. lo, lo de los cuerpos. Lo de los cuerpos diversos, porque Allison, cuando empieza a entrenar, empieza a agarrar un cuerpo musculoso, pero con grasita. O sea, se ve, sí. se, se ve que tiene grasita, de que come bien y de que es un cuerpo funcional. El cuerpo de Solomon David es el de un físico culturista o el de un modelo. No, es un músculo, pero músculo, pero un músculo bonito. Pero tiene sentido porque es la imagen que quiere proyectar. O sea, tiene sentido que ese músculo en la vida en alguien no sería funcional, en un humano normal no sería funcional, pero solo el Mondavid lo hace porque quiere demostrar su perfección, que él es todo, él es que quiere ser el pináculo, ¿no? quiere ah, ser el ejemplo, el ejemplo de me miren y aspiren a eso de mí. Eh, y porque cuando ves a Jaganot, Jaganot <laughs> tiene el cuerpo de un levantador de peso, de un powerbuilder y se ve sí y se ve gordito sí gordito pero sabes que sabes que si fuera un humano normal igual te desconecta de un golpe sin poderes sin cosas de dios ese güey te conecta y te manda al otro mundo este y eso me gusta mucho de que los también bien por el autor por por hacer fanservice masculino también. ¿Por hacer qué? Fanservice masculino. no oh, sí. Mucho yo lo vi yo, le vi. yo le vi la colita. <laughs> Ay, mató al abuelo. Sí, se fue muy horrible. Sí. Era Turbo Beach. La Turbo Beach también. Eh, no me dolió tanto mi, como el abuelo. Hasta, ya, hasta, la, hasta el final, eh. No eh, tenía pues, que decir las gracias, pero... Solo le tenías que decir gracias a Gogagog. Gog? Decirle sí, Gogagog. Muchas agobación. gracias. <laughs> Ay, no. Como adoro, pinche. Como adoro todo. Como adoré cada panel de Kill six billion demons. Es que también yo lo veo digo, Dios lo que tiene que llevar uh, adelante ah, sí yo sé como que realmente quiero pensar que ese señor tiene editores sí, yo favor, también o no ayudantes sí tiene que o tener tal. tiene que tener mínimo coloristas <laughs> como por favor no me hagas no me hagas gritar puede ser mínimo coloristas para las páginas que, que no que no tiene que meterle tanto esfuerzo él Sí. Para concentrarse en como pinche yaganote en forma de guerra, Dios santo. ¿Qué pedo? El rey de los high fives. Rey de los high fives. Le faltó ahí en el título. <laughs> Dios santo. Me da risa que todos oh. siguen siendo infinitamente más débiles que Sos. <risa> <risa> sí. Que nadie le llegue a los talones a Sos. Aún. Y... Los Ángeles, los amo a todos. Los amo a todos, Los Ángeles. Son tan geniales. Son fucking, yeah, cool. so fucking cool. La definición de Lawful Neutral. Uh -huh. De no, estas son las cosas que tenemos que hacer. Y White chain sí. uh, ¿Cómo se llama? El 10. No, 6. No, el que, es tu, el que es nuestro papá. O ah, sea, que... uh, Big and ¿Eh? Ah, yeah, Billion Grace, sí. Vigilante. Sí, Ten Billion beyond... Vigilant sí. Vigilante Grace, yeah, yeah. sí. Gracias, vigilante. Gracias, vigilante. Hello there. Oh, there. Uy, te juro que me lo imagino con la voz de... El Caballero Cebolla. Sí. Cada que lo leo, lo leo con la voz del Caballero Cebolla. Hello there. Oh, no me esperaba que fuera a volver y, y fuera un aliado trans Fue un aliado trans y Ah, <laughs> vi... oh, bueno. está bien, todo, el, todo el, el arco de Wild Chain de aceptando que es una mujer trans y de, 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 de llegando a estar de acuerdo con ese aspecto de sí misma de, de, y que, que aparte quiere que la respeten eh, por ser quien es eh, y que todos los ángeles la traten con los pronombres incorrectos, con pronombres masculinos, que es bastante gracioso en el sentido de, oh, no nos importa el género. Pero estamos a tratar con pronombres masculinos siempre. <laughs> y, y que ella sí. vaya poco a poco aceptando eso, que se refiere a sí misma por como es. Y que le estén haciendo bullying por eso a los otros ángeles. Y que cuando Vigilant Grace se pelea contra eh, el Thorn Knight. Yo lo llamo Lucifer, básicamente. Sí, es Lucifer, básicamente. Y que le empiece a decir. Eh, ella es la más pura de nosotros, la única que no ha olvidado el, la, la labor de los ángeles. Y es con mi autoridad que te digo, quítale las manos de encima a mi hermana. Y, digo, ¡ah! y procede a darle la paliza de su vida. Y, y me encanta que el 80% de la batalla es Vigilant Grace. Haciendo la plegaria, porque los ángeles tienen que hacer una plegaria antes de usar violencia, porque es malo y piden perdón a Diosito. Y es como de que se está defendiendo, se está defendiendo, está haciendo la plegaria, está defendiéndose, sí. Gisan Priman, perdóname por usar la violencia y la chingada. Y el texto alterno dice: Los ángeles son anticuados y les gusta y son muy a la tradición y tienen que terminar su plegaria antes de pelear. Por lo mismo sí. empiezan a hacer a luchar de forma defensiva. Esto lleva a algunos pobres tontos a creer que pueden ganar en una batalla con un ángel antes de que el ángel termine la oración. Full power Centaur, <laughs> y yo digo que no mames. Adiós, Lucifer, en un golpe. Go it? <laughs> es una frase que siempre dice: lo de Yendo, viniendo, yendo, viniendo, <laughs> y que le haya puesto esa chinga. Fue hermoso. Fue, ah. lo, fue ver pelear a, 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 al, al tío Vigilant Grace. Fue lo mejor de ese. Bueno, todo ese arco <risa> estuvo <risa> buenísimo. ¿Sabes? Tu, tu tío que siempre hizo sonrisas, sí. un poco gordito y nunca le daño a nadie. Y alguien le hace algo a tu abuela, y el tipo que se lo hizo termina en el hospital. Nunca sabías que podía moverse tan rápido. Sí, un hombre de ese tamaño no debería moverse tan rápido. Y, ah. pero con alma dice, soy un fan tuyo. Sí, sí, que le dice Princesa que, que, que es su fan por la, el acto de violencia puro que cometió. Este. También ah, cuando se fusionaron, creo. cuando se fusionaron Allison y eh, La Diabla, este Teo. sí o que se fusionaron. No? sí ¿no? me sí. quedas digo okay. que Dios santo ¡Oh! fuck off, ah, Steven Universe. La cabrita claro, de los Simpson bien. quitando sí. a Steven Universe, quita tú! <laughs> Quítalo, un esta esta la función buena. Mujer gigante. Y luego tío Allison y White Chain. El tonto. The fool. <laughs> The fool. Oh, estás como que no. Que le dice? Me les quiero unir y luego, No estás quién sabe qué y no. No no entienden. Quiero unirmeles y lo. ¿Se puede? Sí ah. claro que se puede. <laughs> <laughs> y así como que okay. ah, le, le hubieran ganado a ganó si Gogagog no hubiera sido una pendeja bueno se entiende sí sí sí, sí. y ah, o sea, pero me gusta cuando Jaganote hace su ataque final Que empieza como un, un, una historia un poema ¿no es decir, oh, y acaba sí. con y, y bestia y hombres serán partidos en dos <laughs> pues todo el espacio se convertirá en espada espadas sí todo lo que todo lo que no sea espacio se vuelve espada y que son como 80.000 mil golpes, ¿no? Algo así. Eran era como 80.000 mil golpes de muerte. O sea que es tan fuerte que no solo separa a The Full, corta a Allison y a Sio Y quién sabe que le haya pasado a White Chain. Todavía ah, no sabemos. Y a Incubus lo deja sin piel. What? Sí. Bueno. <laughs> la, re la, la reacción natural A ver un ataque que cubre todo el espacio Por espadas Y que te deje sin piel Bueno <laughs> Oh, bueno ah, Y luego Sartre Solomon tiene el peor día de su vida Bueno, no, vamos a poner que es el segundo por Sí, segundo El libro 5 De Kill Six Billion Demons O como a mí me gusta llamarlo El segundo peor día de la vida de Solomon David Ah, porque le empiezan no. a re rezongar de que y yo pensaba, yo pensaba que, que valía la pena porque nos podías defender, pero mira ahora qué pasó y que empieza sí. a ir al público a decirle todo eso y se rompe. toda to todas tu crueldades ¿Eh? porque, creíamos porque creíamos que merecía la pena, que merecía la pena. Y sabes qué es lo peor, que no creo que nadie creyera con más a eso que Solomon David. Ajá. Nadie creía eso con más con más sinceridad y más realidad y más de. En su corazón era una verdad absoluta sí. que Solomon David. De sí, estoy haciendo algo malo, pero por su propio bien. Y es lo que lo derrumbó. Eso fue lo que lo rompió: el, el sentimiento de. Me equivoqué. Ay. <laughs> y luego. Fuck. Es, está pegándole a. Llegó con toda su fuerza y yo me está corriendo a los eh, eh, Mátame, libéranos. Libéranos, hermano. Y su familia. Lo hizo patético. Sí. Oh fuck. Pobre Solomon. Es difícil. <laughs> es difícil no tenerle pena. <laughs> eh, en especial. Oh. En especial porque White Chain le dijo cosas que atravesaron su armadura. De. ¿Eh? Que, porque White Chain no estaba peleando contra Solomon, estaba peleando contra ella misma. Que básicamente le dijo: Tú no crees en esto. Tú sabes que nunca te van a. Tú sabes que nadie nunca te va a ganar. Lo estás haciendo. Por ti mismo. Para levantar tu ego. Para. Para asegurarte. Para repetirte a ti mismo que estás haciendo lo correcto. Y que te necesitan. Que ellos te necesitan. Sin, y que sin ti no son nada. Y en tus, en tus momentos de mayor lucidez sabes que es cierto. Porque Solomon dijo: Yo quiero un mundo en el que gente como yo no sea necesaria. Pero vamos. Don't fucking lie to me, Solomon. Pero al mismo, pero al mismo tiempo no lo está dejando. No lo está dejando, ¿sí? Esa mirada fascista paternalista de: Yo sé lo que es mejor para ustedes. Yo sé, I know better. Y ahora entiendo, Solomon. Yo también he estado en internet y he visto las Exacto. Ay, no. Y el hecho de que White Chain estuviera los cuatro libros siendo un stick in the mod, o sea, un, un palo así de. No, esto se hace porque tiene mm -hmm. que ser. Y esto es así, y esto es así. Y no podemos desviarnos de la tradición, porque sería malo. Y, y que siempre hacía su oración. Siempre. Sí. Y que en el momento en el que iba a pelear contra Solomon David, empieza la oración, pero dice: No les pido perdón. Les pido <laughs> que me observen. Yo, no, no. <laughs> ¡Oh, Dios mío! ¡Wish! ¿Por qué todos son tan cool? <laughs> ¡Why are they all so fucking cool? <laughs> o oh, oh, tu, oh, tuvo un cuerpo, base a ser la puta... Ma. Sí. Imagínate quedarte un cuerpo del puro de las puras ganas de golpear a alguien. Sí, hasta. Todo el mundo estaba lo. No sé cómo ha pasado esto, pero de acuerdo. Sí, 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 me encanta. ¿Cómo funciona el Ki Rata? Bullshit anime magic. Exactamente. Bu, bullshit Kung Fu Magic. ¿Cómo, func cómo funcionan las llaves? ¿A qué le importa? ¿A qué le importa? Funcionan. <laughs> ¿Es <eso> para <laughs> Pobrecita Allison. No hemos hablado nada mm -hmm. de Allison. Tenemos <laughs> una hora... de Allison es, es muy guay, pero es que las la otras personajes también son muy guay. Son mejores. Y Allison también es chida. Allison me gusta en el sentido de que ella quiere ser un mártir, quiere sufrir, quiere que todo le sí. pase a ella. Que quiere ser Atlas, sí. quiere ser Sisypho. O sea, es, un muy, es una muy buena protagonista Allison. Mm -hmm. Creo que no hemos hablado... Yo no he hablado de Allison porque... Veo algo de ella en mí y eso me preocupa. Oh, no. Sí, exacto. Oh, no, Dani. Y veo algo de ella en mí y eso me molesta un poco. Porque si es como de que. Ah, pinche Alison no mames, ¿por qué siempre estás haciendo esto? Y es como que. <laughs> y podría llevarme la vuelta y decir, sí, Dani, ¿por qué estás haciendo esto? No. Y me encanta como todos dicen, no, Said era el elegido. Y Sos es como que no, yo la elegí a ella. <laughs> y está ahí en plan, yo solo quiero volver a casa. Ya quiero que se acaben los ciclos. <laughs> La implicación es que... que... Es muy porque Zaid lo vemos al principio y podemos ver que era un poco capullo. Uh -huh, sí. Pero Alison me dice, sí, es un, un poco capullo, pero no se merece que lo no secuestren en otro, otro universo. Sí. sí. Y además yo también lo estaba usando para servirte. Sí. sí. Y aparte es bueno que parece que creció mucho como personaje. En... Sí, hombre. Después de todo eso, de ser rastreado otro universo y que un dios te deje ahí, te, te caes diciendo, sabes que esto da es perspectiva. Y luego del salto de tres años también se nota que creció aún más. Sí. sí, sí. Que creció aún más. Y bien por él, bien por él. Estoy. Said ha estado teniendo su propia aventura. Estoy seguro de que se pueden hacer los mismos libros que se han hecho de la historia de Alison se pueden hacer de Said Y me gusta eso. Eh. Me... En vez de kill 6 billion, demon, billion demons, cut 6 billion demons. Cut 6 billion demons. Survive 6 billion demons. Me, y me gusta mucho que se puede ver que. Me gusta eso cuando ves que ha tenido su propio avance, su propio desarrollo fuera de pantalla, que ha cambiado sí. y que ha cambiado para no bien. El mundo ha seguido <laughs> moviéndose después de 6 años. Sí. 4 han pasado 4 años. En total. 4 sí. Han pasado 4 años porque. Por de porque de casi. De Casi se mata por no comer. Sí. Sí, pues estaba muy deprimida la pobre. Sí, sí. Y. Me gusta que la, la que ve todo al mismo tiempo. Es como mm -hmm. que bien y lista. Y Alison le dice: Es que chinga tu madre. Si sí, Sifu sí, tiene. Si sí, tiene que imaginarse feliz. <laughs> sí, no, la verdad. Alison ni siquiera la comprende y no la odia. Porque dice: Claro, no puedes moverte del pasado. Todavía estás en el pasado, literalmente. ¿Sí? sí, sí, sí. Y qué cool era la existencia. Sí. Suerte que no estabas eh, borracho mientras leías ese episodio. Estaba. Estaba <laughs> drogado con un edible de marihuana. <laughs> Cuando llegué a la parte en la que. Eh, en la que ya gano, te empieza a explicar el loop del tiempo, me estaba mal viajando. <laughs> me estaba mal viajando. Me está haciendo ¿Sí? que, que. Espérate, tiempo, tiempo. No, no entiendo qué. Loop de tiempo, todo esto ya pasó. Lo recuerdas, pero no. Uh, ay, güey. la parte de. La torre. De reality, si no te hubiera explotado. La, la torre. No, si hubiera visto la torre, creo que hubiera gritado. O sea, creo que, creo que hubiera reaccionado <laughs> igual que Allison. <laughs> Porque ya me estaba mal viajando. Tuve que dejar de leer. Dije, no, voy a continuar mañana. Me estoy mal viajando mucho leyendo el, el loop temporal. <laughs> Cuando dijo, ¿escapar de cuál prisión? El tiempo mismo. Yo, ¿qué? 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 qué? ¿Qué? Espérate, güey. <laughs> Me estoy mal viajando, güey. <laughs> y, ¡qué horror! Porque son. Es posible que sean ciclos incontables. Y cada ciclo es de, ciento, es de alrededor de 130 mil millones de años. Y ya Yaganot los está recordando cada vez más. Uh -huh. Eso no sé qué le haría a su salud mental. De hecho, Abaddon ha dicho que ya, que ya ganó, está como que en un constante estado de estrés postraumático. Uh -huh. Solo es pelear para acabar con el ciclo. Sí, imagínate. pero con Metatón para que le haga lo de. No sé, no Importaciones. Sí, sí, sí. Imagínate recordar ciclos de 130 mil millones de años. No jodas. ¡Qué dolor! Sí, sí, sí. ¡Qué horrible! Sí, sí. Y nadie está... Sí, sí. ¿Qué? Aunque se mate volverá al reciclo de nuevo. Sí. Sí, todos. Todo vuelve a empezar. Porque Sos quiere romper el círculo de violencia. Creo. Sí, romper la rueda. Romper la rueda. La rueda es violencia, ¿verdad? Sí. Violencia sí. a tiempo. Creo. Chicos, sí. Sos... Quiere romper... Es un rollo que no entiendo. Sí, yo tampoco. Y porque se deja implicado que Said fue el heredero del ciclo pasado. O sea, que en el ciclo anterior sí fue Said. Y que volvió a cagarla. Y que por eso eligió a Allison. Por eso Allison es la portadora ahora. Que necesita uh -huh. a alguien estúpido como Allison. <laughs> uh -huh. eh, porque... Lo que me gusta mucho lo que dice Sos. De que... No puedes... Eh, no puedes romper la rueda... Si ya sabes cómo usarla. Si ya la dominaste. Uh -huh. Y que es lo que necesitas romper la rueda. Pero él ya no puede. Él es incapaz de romper la rueda. Porque ya está demasiado metido en ella. Y todos. Los de Miurgues. Metaton, Todos ya están demasiado metidos en la puerta. En la rueda. Para, para destruirla. Para continuar. Eh... Y, y me encanta cuando Sos se le aparece a Alison junto con Incubos. Incubos de ¡Ah, ¡Ah, ah! Dios! Que dice, oh. tú estabas muerto. No me detuvo. No me detenía. Que dice, y pues aquí estoy, güey. Y todos le tienen miedo a Sus, porque Sus tenemos la escala de Abaddon. Okay es Sus... el matadioses, ¿no? El, es que el... mató a El matadioses y es equivalente a siete gokus de fuerza. <risa> <risa> siete gokus de fuerza y los de. ¿Eh? Es una unidad real. Es una unidad que una dijo, Abaddon <laughs> es, es una unidad que el autor nos dio. Siete gokus de fuerza y los de que ganaron no fueron los más fuertes, fueron los que sobrevivieron a la guerra multiuniversal había de miurgues más fuertes que ellos había más fuertes que Solomon que Incubus que sí. o sea, había más fuertes ah. pero muertos muertos y es que la idea de que Dios esté muerto es como que en sí y que sea pura gente que sean puros humanos es como que infinitamente sí, es triste que es, es la idea de bueno eh, alguien está por encima de mí, de un presidente, o alguien Debes de Debe saber lo que está haciendo. Por lo, exactamente, es eso, pero por mil. Por mil. Es como. Imagínate tener, morirte, llegar al cielo. y descubrir que Que Dios se, se encerró en un cuarto y ya no quiso salir. Uh -huh. Muy deprimido. Porque, así, fíjate, así tenía una historia yo que escribí cuando era. estaba chiquito. Que Dios en ese universo creó el un universo por error. Así como pensó muy duro y creó el universo. Y, ¡Ay, no! Oh, no, no! Y que cada paso que dio de crear algo fue un error intentando arreglar el anterior. <laughs> cayéndosele todo. Y que al final dijo Fuck it, y se fue a dormir. Y en ese universo me recuerda usted, ¿y? y en ese universo Los ángeles no hacen nada Porque los ángeles están todos Afuera de lo que básicamente es el cuarto de Dios Esperando a que despierte Y Dios solo está dormido Pero bueno, me imagino acá poniendo música Casi como Mordecai Cuando lo dejó Margarita uh -huh. Poniendo música acá Súper triste Casi Señor, tiene que salir. ¡No! Estoy dormido, <laughs> no entienden. Eso ah. me recordaba un, a un libro, no me decía cuál. Pero al el que... protagonista consigue poderes divinos. Y puede... El Nuestro planeta está demasiado lejos del sol y por eso hace mucho frío si te un poquito oh Dios no ahora está demasiado cerca no 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 no, 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 no. mal más lejos más lejos ahí no se está congelando <laughs> no lejos está o no hasta un sitio mal y si le doy la vuelta no 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 es un remoto Quiero tener un montón de poder pero no tener ni idea de cómo usarlo de cómo usarlo y es aterrador muy <laughs> aterrador de hecho en esa historia que está escribiendo el equivalente a Lucifer, el ángel caído, el que dijo, no mamen, tenemos que hacer algo, este güey no está haciendo nada, y que por eso se hizo la guerra de ángeles y cayó. Cuando Dios finalmente se despierta y va con él, y el diablo le dice, ay, sí, me vas a decir, me vas a decir que con tú me perdonas por lo que hice y que vuelve y la chingada, y que Dios le dice, perdón por no estar ahí, y, y que el oh, diablo no. así como que, o sea, el diablo se convierte en Tails. Así. Papá. En, en, tiles, en Tiles troleado, sí, sí. ¿qué es lo que no esperas? Imagínate que Dios te pida perdón. <laughs> que te mira a los ojos y me mamé. Debí <laughs> haber hecho mejor las cosas. <laughs> o te mira y te dice, dice, dice: Te conozco. Oh, Dios. Oh, Dios. Ah, sí. ¿Tú quién eres? Fue, fue un error. Fue un error lo que hice. Déjame intentar arreglarlo. Eso pasó en Malcolm una vez. Ahora que lo pienso, eso pasó una vez en Malcolm. Que Lois le pidió perdón a. ¿Cómo se llama? Al mayor. A Francis. Lois le pide perdón a Francis. Y Francis dice. Sí, Francis dice. Toda mi vida había querido escuchar esas dos palabras. Porque no me siento bien. No siento nada, no me siento mejor. Esa, 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 realización de. Oh, Dios, el problema soy yo. Tengo que. Tengo que mejorar. Pero sí. Kill 6 billion demons. No, no era una frase de. de la maestra de Maya. Que decía, mira eso. Eh, Gente con el poder de, de dioses lo están usando como un hombre usando piedra Sí, son como animales, que básicamente los comparó con animales. Y, y Si se, este, se lo dijo a Allison: Sí o se lo dijo a Allison: Sigues eh. tratándote a ti misma como si fueras un martillo, vas a terminar rompiendo todo lo que amas. Básicamente es la idea de. Ver si ves un... Si ves todos los problemas... Si lo único que tienes es un martillo, todos los problemas están ahí como un clavo. ¿Qué es lo que SOS quiere detener? SOS quiere detener eso. Quiere detener que todo se... todo se resuelva con violencia. Pero... ¿Quién sabe si ocurra? Kill Six Billion Demons. Que ese es el nombre. Matar mil, cien mil, mi, seis mil millones de demonios. ¿Lo ¿Eh? ¿Pero lo hará? ¿Eh? Pues ya lo hizo, ya se volvió Kill Six Billion Demons. Ya, <laughs> ya, pero matará tantos demonios. Eh, mira. Tengo entendido, viendo desde, con mi vago entendimiento de la. ¿cómo se llama? De la filosofía, de la religión budista. Este. Allison aceptando que. Uno, su vida es sufrimiento. Dos, que no hay nada que pueda hacer para cambiar las cosas. Y tres, que todo es un ciclo y que ya está predeterminado. Con eso, por eso se volvió Kill Six Billion Demons. Porque ya como que aceptó. Básicamente está rompiendo la, la rueda. Con eso. Con aceptar. Con aceptar la rueda. Y que no hay nada que puedas hacer. Para. Para mejorarla. Este. o para. para arreglar el problema. Que tienes que destruirla. Por eso se convierte en Kill 6 Billion Demons. ¿Va a ser el próximo libro, el último? Ya veremos. ¿Se va a tardar 10 años? Tal vez. Pero... Esperemos lo mejor. ¿Algo que quieras agregar de Kill 6 Billion Demons? Yo es todo lo que tengo que decir por ahora. Si, me, si, si conoces a Dios en el camino, mátalo. Si conoces a Dios en el camino, mátalo. Y es que eso sí es un dicho budista. Creo que también el de llegar al cielo por medio de la violencia. Creo que ese también es budista. Creo que ese también es budista. Porque el de matar a Dios es porque cualquiera que te ofrezca la, todas las respuestas a la religión eh, te está diciendo mentiras. Uh -huh. Y... No sé, cuál, no sé cuál es peor, si sabe que te está diciendo mentiras o si no. <laughs> Las dos son igual de malas. Ah, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué, libro? Cómic. qué buen pinche libro. ¿Qué buen, qué buen pinche libro. Y a los que no nos hayan hecho caso de irse por no leerlos. Para no para, eh, lean Kill 6 Billion Demons. Léalo, por favor. ¿Voy a hacer un video sobre Kill 6 Billion Demons? No lo creo. Es muy difícil hacer libros de cómics. <laughs> y no se puede hacer un libro conmigo gritando por dos horas sobre. El, This is so fucking cool. Holy shit. Puedo? No sería divertido. Pero puedo. <laughs> ah. Algo más, algo más que agregar antes de irnos yendo. No mm, estoy bien kill, six, billion, demons. Demon. Vámonos, hasta la próxima. Chao. Or for the company fine of women and wine is what I'm looking for. Bring me my big old knife, me lad. Bring me my rusty old gun. For the women and wine ain't to come for free, and there's plenty of work to be done. They drive company cars, smoke expensive cigars, and have men to take care of their hats. They don't give a care for us poor hatless fools, though out in the gutter we sit. But the thing about full bellies and purses, me lad, is both are well easy to slit. bottle or to me lad. Bring me a bottle or four. Shake the dust off my cloak. Bring me my best smokes and leave all your regrets at the door. So make sure your old knife fish sharp, me lad, and make sure your powder is dry. For the world is awash with fools, blood and gold. All men are just waiting to die. Waiting to die.